profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está bien.
porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro camino, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro actuar, Jesucristo en todo, primero será.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más y vamos a darle gracias por este día hermoso, precioso, que todavía nos da ese privilegio de mantenernos aquí en esta tierra. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pedir a través de una oración que nos dé sabiduría y entendimiento para este último tiempo. Gracias, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, una vez más, sin exigencias, nada, oh Padre, porque hay un clamor que hay en cada uno de vuestros corazones, oh Padre, que nos llama a ese abismo. Y ese abismo eres tú, Señor, que está ahí es en ese germen de vida que es el alma, oh Padre amado. Han pasado ya 6,000 años. Y nosotros nos encontramos aquí en la escena cumpliendo tu profecía de este último tiempo, Padre amado. Allá en el Antiguo Testamento, cuando a Daniel tú le dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Oh, muchos profetas quisieron vivir estos tiempos, oh Padre, y Daniel mismo quería ver este tiempo, pero tú no lo permitiste, oh Padre, así era tu programa. Lo mismo sucedió acá en el Antiguo Testamento cuando Juan estuvo predicando este mensaje del reino y fue desterrado a la isla de Patmos, y cuando recibió la orden de que escribiera todo lo que estaba mirando en visión, pero cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces ese mensaje glorioso ha llegado hasta Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas. Ha dado cumplimiento, nuestro profeta se fue de la escena, pero ha quedado estos gloriosos mensajes, Señor, que es la comida espiritual para vuestras almas, oh Padre. Nuestra siguiente promesa ha sido Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y no ha quedado ahí, oh Padre amado. Tú dijiste también en este último tiempo, en Apocalipsis 22, 10, que no selles las palabras de la profecía de este libro, oh Padre amado. Entonces, esa es la razón, ese es el motivo por el que nos encontramos aquí en la cena, Señor, para que tu palabra no sea amagullada, no sea perversa por aquellos hombres que quieren perturbarlo, Padre. Más bien que tu palabra venga a la escena, Señor, y que sea glorificada tu nombre, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor. Permite, Señor, abrir vuestra sabiduría, vuestras mentes, Señor, y que tú nos deposites de tu sabiduría en este último tiempo, en esta última hora, oh Padre amado, muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena. Sabemos que tú estás a través del Espíritu Santo, que son estos mensajes, Señor, que nuestras almas encienda el fuego, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Adopción. Parte 4. Nos hemos quedado en el párrafo 14. Vamos a continuar. Párrafo 14 dice, ahora Él dijo, Él nos dio a conocer el misterio. Tengan el Espíritu Santo en ustedes alguna vez y empiecen a escudriñar eso y solo observen cómo se desarrolla eso. Esta tarde yo tenía, como 30 minutos para estudiar, solamente para darle una repasada a la lección. Quizás no, yo diré la mitad de eso, 15 minutos entre tiempos. Y me apresuré y pensé, el misterio, ¡qué misterioso! Y la escritura me llevó de regreso al Antiguo Testamento. Entonces, de regreso otra vez al Nuevo Testamento, ligó algo, ver el misterio de su venida. El misterio de su voluntad, el misterio de nosotros sentándonos juntos. Recuerden, no puede ser enseñado en ningún seminario. Es un misterio. Ustedes no lo pueden conocer por educación, por teología. Es un misterio que ha estado escondido desde la fundación del mundo, esperando la manifestación del Hijo, de los hijos de Dios. Párrafo 15. Dígame, mi hermano, dígame, mi hermana, ¿cuándo fue el tiempo en que los hijos de Dios habían de ser manifestados de alguna vez, aparte de este tiempo de ahora? ¿Cuándo hubo alguna vez un tiempo en la historia en que ellos habían de manifestar el tiempo para liberar a toda la naturaleza? La naturaleza misma está gimiendo, esperando el tiempo de la manifestación. Pues antes de que la expiación fuera hecha, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado alguna vez, antes de todo el tiempo, el Antiguo Testamento, allá atrás no pudo haber habido manifestaciones. Tenía que esperar hasta este tiempo. Ahora todas las cosas han sido traídas, viniendo, tomando forma hasta una piedra principal, a las manifestaciones de los hijos de Dios regresando y el Espíritu de Dios entrando en estos hombres tan perfectamente al grado que su ministerio será tan parecido como el de Cristo hasta que la una a él y a su iglesia. Párrafo 16.
¿Cuántos estudiaron alguna vez la historia de las pirámides? Yo creo que quizás una señora aquí levantó su mano. Muy bien. Dios escribió tres Biblias. Una de ellas era el zodiaco en los cielos. Esa es la primera Biblia. El hombre había de mirar hacia arriba para darse cuenta que Dios es de arriba. Sigan el zodiaco. ¿Lo han estudiado alguna vez? Hasta da cada edad, aún la edad de cáncer, da el principio, el nacimiento de Cristo. ¿Cuál es la primera figura que el zodiaco? ¿Cuál es la primera figura en el zodiaco? La Virgen. ¿Cuál es la última figura? Leo, el león. La primera venida y la segunda venida de Cristo. Todo está escrito allí. Luego la siguiente Biblia que fue escrita fue en piedra, llamada pirámides. Dios escribió en las pirámides. Si ustedes las estudian, observen las historias antiguas y guerras, cómo ellas fueron construidas antes de la destrucción antidiluviano. Párrafo 17. La tercera fue escrita en papel, la Biblia, para el gran e inteligente mundo intelectual que habría de venir. Ahora, a medida Dios se ha movido a través de la edad, estamos en Leo, el león. Estamos en la coronación de la pirámide. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo. La ciencia dice que estamos a 3 minutos antes de medianoche. ¡Oh, piensen dónde estamos! Y fíjense, tomemos la pirámide. Es fácil. Está formada más o menos como un triángulo. Cuando estábamos aquí comenzando en la edad temprana de la iglesia, después de la reforma en el tiempo de Lutero, solo con que un hombre dijera que él era un cristiano significaba o su vida o su muerte. Ellos lo mataban hasta por decir que él era un cristiano. Por lo tanto, para pasar por persecución, cada edad, a través de cada tiempo, ha habido persecución. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En la edad de Lutero era horrible decir un luterano. Uno era considerado un fanático y lo podían matar. Muchas veces ellos lo mataban en hoguera, los quemaban y todo lo demás por ser luteranos. Párrafo 18. Entonces la iglesia se hizo angosta, así como la pirámide. Entró en otra etapa de gracia, la cual fue santificación. En el tiempo de Wesley, cuando él protestó contra la iglesia anglicana, enseñó santificación. De nuevo entró en la minoría, entonces ellos fueron llamados un montón de fanáticos. ¿Cuántos hay aquí que eran metodistas, o solían serlo, o que una vez estuvieron conectados con la iglesia metodista? La mitad de ustedes. ¿Sabían ustedes que la iglesia metodista casi tuvo el Espíritu Santo en un tiempo? Yo he ido a iglesias metodistas y los he visto caer al piso y echar agua en su rostro y que los abanicaron con un abanico para evitar que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Eso es correcto. Ahora, esa es la verdad. Allá en las colinas de Kentucky donde teníamos metodistas. Ustedes aquí son de los que se unen a la iglesia. Nosotros teníamos metodistas allá y bautistas. Llegábamos al altar y nos golpeábamos el uno al otro en la espalda hasta que recibíamos algo. Salíamos adelante, vivíamos diferentes después de eso. Pero ustedes solo vienen y ponen su nombre en el libro y dicen, yo soy un metodista. Y toman el salero, y rocían un poquito de agua sobre ustedes. Y eso es todo. Salen y usan pantalones cortos, maquillaje, van a las carreras de caballos, apuestan, juegan en las máquinas de apostar y todo lo demás. Todavía son buenos metodistas. ¿Sí? Esos no son metodistas. Esos tan solo son de los que unen a la iglesia. Eso es correcto. Bautistas de la misma manera, los presbiterianos, así sucesivamente de la misma manera. Párrafo 19. Como David Duplessis dijo, nietos, Dios no tiene nietos. Dios nunca tuvo un nieto. Él tiene hijos, pero no nietos.
Eso es correcto. Ustedes y gente que entró en la iglesia metodista o la iglesia pentecostal o la iglesia bautista porque su madre o padre era pentecostal o bautista, entonces ustedes son nietos. Ellos eran hijos. Ustedes son nietos, ¿ven? Así que Dios no tiene algo así. La iglesia tiene mucho de eso, pero no Dios no. Párrafo 20. Ahora, fíjense en estas. Sigue adelante hasta que llega ahora. A medida llega a la minoría, la iglesia, la edad pentecostal entró. Eso ciertamente cortó muchas protuberancias. Entonces, ¿qué hizo? Dejó a los metodistas y luteranos atrás. Ahora el Espíritu Santo se movió adelante alejándose de la edad pentecostal. ¿Qué hicieron ellos? Se organizaron, se formaron ellos mismos. Nosotros somos las asambleas de Dios. Nosotros somos los unitarios. Nosotros somos los que creemos en Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos los esto o aquello. Ustedes no pertenecen. Ustedes no pueden entrar en el cielo a menos que tengan su nombre en nuestro libro. ¡Oh, semejante tontería! A mí no me importa si ustedes son bautistas, metodistas, presbiterianos. Ustedes pusieron su nombre en el libro de la vida cuando Dios lo puso allí. Si ustedes fueron predestinados a vida eterna, Dios los va a llamar de alguna manera, de algún modo, de alguna u otra manera. Claro que lo hará. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. No importa a qué iglesia pertenezcan ustedes. Eso no tiene nada que ver con ello. Pero la denominación nunca les va a hacer una sola cosa a ustedes. Pero pudiera impedirles bastante de que sigan adelante con Dios. Pero nunca, nunca hará nada más. Los va a congregar con un montón de creyentes e incrédulos. Por supuesto, uno encuentra eso a donde quiera que va. Y ellos hasta tuvieron eso en el cielo. Así que, está bien, pero ustedes están mirando hacia su denominación. Miren hacia Jesús. A Él es a quien deben mirar. Párrafo 21. Ahora, mientras venimos bajando, ahí estuvieron, ¿cuántos? Yo creo que esta mujer aquí levantó su mano de que ella había estudiado las pirámides. Ustedes saben, la pirámide nunca fue coronada. ¿No es así? Nunca se puso una piedra de corona sobre ella. Ellos nunca, ni siquiera pudieron encontrarla. Ellos no saben qué le sucedió a ella. ¿Por qué? ¿Por qué no fue puesta la piedra de corona sobre ella, la piedra principal, el remate de ella? Porque él fue rechazado cuando él vino. Él fue la piedra rechazada. Eso es correcto. Pero será coronada. Eso es correcto. Y entonces aquellas piedras que encajan alrededor de esa piedra principal tendrán que ser piedras que serán tan completamente parecidas a esa piedra, que encajarán en ella las junturas y por todas las partes. La pirámide es tan perfecta que uno no puede pasar una navaja de rasurar entre ellas, donde esas piedras se juntan. Una obra de albañilería tan hermosa. Algunas de ellas pesarían centenares de toneladas arriba en el aire y tan perfectamente colocadas juntas. Párrafo 22. De esa manera, Dios está trayendo su iglesia. Nosotros estamos bien unidos, de un corazón y unánimes. Ahora alguien dice, pues los luteranos allá atrás no tenían nada. No lo crean. Los luteranos saldrán en la resurrección, así como el resto saldrá en la resurrección. Bautistas, presbiterianos y todos los hijos de Dios saldrán en esa resurrección. Y esa es la razón de que la gente hoy dice, oh, pues habrá un avivamiento arrasador que saldrá aquí y salvará a 100 millones de pentecostales. Todos serán salvos y acontecerá el rapto. Ustedes están equivocados. En ese rapto habrán centenares de millares. Eso es correcto. Pero también estarán comprendidos por 6.000 años de salvación. Desde hace 6.000 años. El hombre camina en la luz a medida la luz viene a él. Él cruza los puentes cuando él llega a ellos. Ahora, si él lo rechaza, entonces él es dejado en oscuridad. Pero si él sigue avanzando. Párrafo 23, por último. Ahora fíjense, entonces la venida del Señor Jesús está tan cerca al grado que el Espíritu, desde muy abajo aquí, apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y ahora llegando al tiempo de la venida de la piedra principal. La iglesia tiene que ser tan perfectamente como Cristo al grado que Cristo y la iglesia pueden unirse el mismo Espíritu.
Y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, los hace vivir la vida de Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. El que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús dijo eso. Ven, ahora vamos a tener. Tenemos un ministerio que viene que es exactamente como la vida de Cristo. ¿Qué identifica ese ministerio? La venida del Señor. Mírenlo en el mundo hoy y observen lo que Crutchfield está diciendo. Todas estas otras grandes cosas y grandes conflictos mundiales a la mano, en cualquier momento se podría volver en polvo en cualquier segundo. Eso es correcto. Y si eso, sabemos que eso está cerca, cualquier persona sensata puede leer en el periódico, escuchar un radio y saber que eso está cerca. Pues recuerden, Cristo viene por su iglesia antes de que eso suceda. Así que, ¿qué tan cerca está la venida del Señor Jesús? Quizás antes de que termine esta reunión, esta noche. Estamos en el tiempo del fin, ciertamente es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Adopción, parte 4, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 24 al 33. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, Adopción, número 4, párrafo 24. Observen a la iglesia cómo ha venido, cómo se mueve. Solo tómenlo en su propia mente. Ustedes, historiadores que estudian historia, miren a la iglesia luterana bajo justificación, viniendo tan recientemente del catolicismo. Mírenla moverse. Luego miren a Wesley acercándose un poquito más en santificación, entrelazándose en las escrituras. Miren exactamente en medio el Wesley. Luego, la siguiente cosa que entró fue la edad pentecostal. Y la edad pentecostal fue la restauración de los dones espirituales. Ahora, miren la edad que viene ahora llegando hasta la piedra principal. ¿Ven lo que quiero decir? La venida del Señor, el darse a conocer. Dios y todas las creaciones están esperando para que la iglesia encuentre su lugar en posición. 25. El problema hoy. Yo, casi todos los que me he encontrado, fui sacado afuera en la silla. Estábamos tomando. Yo tengo que tomar un examen físico. Ustedes saben. Si vamos a ir a ultramar, ustedes, misioneros y demás, saben eso. Cuando yo estaba tomando un examen, ellos me sacaron allí del cuarto. Yo había estado tomando ese, a mí me parecía como masa o harina o algo. Y yo había estado tomándolo. Y salí allí afuera, me senté, esperé media hora y a ver si se me salía de mi estómago o no. Miré al otro lado de allí y había una mujercita. Parecía como que ella estaba a punto de morir. Ella estaba tan piernitas y bracitos. Y yo seguía avanzando de este hombre a aquel hombre. De este hombre a aquel hombre, acercándome más a ella. Hasta que llegué a donde ella estaba. Parecía como que la pobrecita estaba a punto de morir. Y yo llegué cerca de ella. Yo dije, discúlpeme, señora. Ella dijo, ¿cómo está usted? Oh, ella estaba tan enferma. Y yo dije, ¿qué le pasa? Ella dijo, yo fui a Tucson a visitar a mi hija. Me enfermé. Ellos no pueden encontrar qué es lo que está mal. Yo dije, quiero preguntarle una cosa. Yo dije, yo soy un predicador del Evangelio. ¿Es usted una cristiana? ¿Está usted lista para partir si esa hora llegara? Y ella dijo, yo pertenezco a tal y tal iglesia. Yo dije, esa no fue la pregunta que le hice.
¿Es usted una cristiana llena con el Espíritu de Dios y lista para partir cuando Él la llame? La mujer ni siquiera sabía acerca de qué estaba yo hablando. ¿Ven? ¡Oh, qué condición más lamentable en la que está el mundo! 26. Ahora, darnos a conocer los misterios de su voluntad. El ascenso. Permítanme leerles algo. Yo estaba leyendo en Abramos ahora a el misterio de su voluntad. Abramos aquí a Hebreos, un momento, el capítulo 7 de Hebreos, creo que es. Y quisiera leerles algo que los haría sentirse tan bien cuando pensamos sobre nosotros sentados juntos en estos lugares celestiales. Hebreos, el capítulo 7. Porque este Melquisedec, ahora observen, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. 27. ¿Cuál es el misterio ahora? Aquí está el misterio. Observen esto. ¿Quién es este hombre? Dando, conociendo el misterio de su voluntad. ¿Este Melquisedec? Estoy esperando a todos aquí. Todavía están abriendo las Biblias. Hebreos, capítulo 7. Pablo hablando, el mismo hombre de Gálatas. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham diezmos, los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem. ¿Quién es este hombre? Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días o final de días. 28. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era él? Él nunca tuvo un padre. Él nunca tuvo una madre. Él nunca tuvo cuando él empezó. O nunca tendrá un tiempo en que él morirá alguna vez. Él se encontró con Abraham, viniendo de la derrota de los reyes. ¿Qué estaba haciendo él? Él fue a buscar a Lot, su hermano perdido, para traerlo de regreso. Y él mató a los reyes, los cuales estos reyes habían matado. Yo creo que 10 o 15 reyes y sus reinos. Pero Abraham armó a sus siervos y fue tras él. Cayó sobre ellos de noche. ¿Ven? Cuando él lo capturó en la noche, oh hermano, estamos obrando en la oscuridad ahora. La única luz que tenemos es la luz del Evangelio. Pero él cayó sobre ellos y lo agarró y lo trajo de regreso. Y en su camino de regreso, después de que la batalla terminó, vayamos a Génesis 14, solo por un momento, para ver la historia más claramente. Vayamos aquí a Génesis, yo creo que es el 14, Génesis 14. Sí, tomemos Génesis 14, 18, empezando. Empecemos solo un poquito antes de eso. Empecemos, ¿sí? El versículo 18, Génesis 14, 18. Y Melquisedec. Ahora, ese es Abraham, volviendo ahora de la derrota de los reyes. Regresó, en camino de regreso, trayendo de regreso a Lot, a toda la gente que ellos se habían llevado. 29. Todo. Como David, que fue y agarró el que hizo David, cogió la ondita, salió y arrebató a este corderito de la boca del león. Piensen en una onda, yendo en pos de un cordero. ¿Quién haría eso? Dígame, ¿qué hombre aquí lo haría? Levante su mano. Yo les diré rápidamente que ustedes están equivocados. Ustedes no me vieron levantar la mía. No, yo no iría en pos de él con una 3006, casi. Pero él fue en pos de él con una onda.
un pedacito como de piel, con dos cuerdas en ella, dándole vueltas, porque... Y cuando llegó el tiempo para que Goliat hiciera su alarde, él fue en pos de Goliat, y él dijo: el Dios del cielo me ha permitido librar a un cordero de la boca de un león, de la boca de un oso. Él sabía que no era una onda, era el poder de Dios que iba con él. Amén. Él fue el que trajo ese cordero de regreso. 30. Y eso es lo que decimos hoy. Dios tiene Davides que han quedado. Sí, Señor. Que están alimentando las ovejas del Padre. Y de vez en cuando vendrá un tumor, o vendrá un cáncer, o algo, y saltará de las manos del doctor. Eso no detendrá a ese David. Él irá allá afuera en pos de ese hombre, con una ondita de: pedid cualquier cosa en mi nombre, será dado. A mí no me importa, los doctores se pueden reír y todos los demás pueden burlarse de él. Él irá en pos de él de todas maneras, trayendo esa oveja de nuevo al redil. Sí, Señor, él es hijo de Dios. Quiten sus manos de él. Derribó a este león. Luego el león se levantó. Él lo agarró de la barba y lo mató. Un muchachito rojizo, probablemente pesaba 80 o 90 libras, de 36 a 41 kilos. 31. Observen. Melquisedec, el rey de Salem, el cual es rey de paz, la cual en realidad Salem está al otro lado de la colina. ¿Quién era? Era el rey de Jerusalén. Eso es exactamente quién era, rey de Jerusalén, lo cual Jerusalén primero fue llamada Salem, que era paz. Esa era Jerusalén primero, antes de que fuera llamada Jerusalén. Él era el rey de Jerusalén. Él era el rey de justicia, el rey de paz, el rey de Salem. Amén. Él no tuvo padre, él no tuvo madre, él no tuvo principio de días, él no tuvo fin de día, de vida, él no tuvo genealogía. ¿Quién es este hombre? Obsérvenlo a él. Después de que la batalla terminó, después de que la victoria fue ganada, observen lo que él dijo. Entonces Melquisedec, versículo 18, el capítulo 14, Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Amén. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham un décimo de todo. Leamos un poquito más adelante. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he levantado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Escuchen cómo él abrevió eso. ¿Cómo se lo dijo a él? Que desde un hilo hasta un cordón de calzado, nada tomaré, no tomaré de todo lo que y puedas decir, y que de lo tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que han comido los jóvenes. 32. Fíjense en este Melquisedec, tan pronto como él se encontró con Abraham, viniendo de la derrota de los reyes, el misterio de Dios ahora siendo dado a conocer. ¿Quién era él? Nadie. Ellos no pueden encontrar ninguna historia de él, porque él no tuvo padre, él no tuvo madre. Nunca hubo un tiempo en que él comenzó, nunca hubo un tiempo en que él había de morir. Así que, quien quiera que él haya sido, todavía está vivo. Él nunca tuvo un principio,
Así que él no pudo haber sido nadie más que él, el Elohim, el autoexistente, el que habita solo, el Dios todopoderoso. Jesús tuvo un padre, Jesús tuvo una madre, Jesús tuvo un principio de días, Jesús tuvo un fin de la vida terrenal, pero este hombre no tuvo padre ni madre, amén. No tuvo padre ni madre. Jesús tuvo ambos, padre y madre. Este hombre no tuvo ni padre ni madre. Amén. ¿Y qué hizo él después de que la batalla terminó? Después de que Abraham había tomado su posición. Después de que la iglesia toma su posición, somos llamados a la adopción de hijos por el Espíritu Santo. Y cuando cada hombre toma su posición, lo que Dios lo ha llamado a hacer y permanece firme hasta el fin del camino, yendo en pos de los perdidos. Amén. 33. Primero, Pablo quita todo el temor de ello. Así que ahora, si ustedes son llamados, si ustedes no están solamente excitados en su mente por alguna clase de teología, si ustedes realmente han nacido del Espíritu, entonces Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero sus nombres en el libro de la vida, perdón, puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y ahora nos reunimos para sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Eso es, los frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. La gente entra y dice, esa gente está loca, seguro que lo están. La sabiduría de Dios es locura para el hombre y la sabiduría del hombre es locura para Dios. Son contrarias la una a la otra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanas. Amén. Amén, hermana reina. Dios la bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, Adopción, parte 4. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 34 al 43. Dios te bendiga, hermana. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Adopción parte 4, del año 60-05-22, párrafo 34. Pero una verdadera iglesia llena del Espíritu, llena del poder de Dios, sentados juntos en lugares celestiales, ofreciendo sacrificios espirituales, alabanzas a Dios, el Espíritu Santo moviéndose entre ellos, discerniendo el pecado y sacándolo a luz, las cosas que hay entre ellos que están erradas, enderezándolo y haciéndolo llano y a nivel. ¿Debido a qué? Siempre en la presencia de Dios está ese sacrificio sangriento. Ahora recuerden, pasamos por esto esta mañana. Ustedes no fueron salvos por la sangre. Ustedes son mantenidos salvos por la sangre. Pero ustedes fueron salvos por gracia, por medio de la fe, creyéndolo. Dios tocó en sus corazones porque Él los predestinó. Ustedes miraron hacia arriba. Y lo creyeron, lo aceptaron. Ahora la sangre hace una expiación por sus pecados. Recuerden, yo dije, Dios no condena a un pecador por pecar. Él es un pecador para comenzar. Él condena a un cristiano por pecar. Y luego, debido a que Él lo ha condenado, Cristo tomó nuestra condenación. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si ustedes hacen algo errado, no es voluntariamente. Ustedes no pecan voluntariamente. Un hombre que peca voluntariamente sale y peca voluntariamente. Nunca ha entrado en ese cuerpo todavía. Pero una vez que un hombre está allí, él está muerto y su vida está escondida en Dios, por medio de Cristo.
sellado por el Espíritu Santo. Y el diablo ni siquiera puede encontrarlo. Él está allí tan adentro. Él tendrá que salir de allí antes de que el diablo pueda agarrarlo alguna vez. Porque habéis muerto. Párrafo 35. Díganle a un hombre muerto que él es un hipócrita. Y vean qué sucede. Denle un puntapié en el costado y digan, usted viejo hipócrita. Él no dirá una palabra. Y eso es correcto. Él simplemente yacerá allí. Y un hombre que está muerto en Cristo, ustedes pueden llamarlo hipócrita. Llamarlo todo lo que ustedes quieran. Él nunca se levantará con respecto a eso, de hacer algo. Él se irá a alguna parte y orará por ustedes. Eso es correcto. Pero algunos de ellos están muy vivos. Sobre eso es lo que pienso. Nosotros debemos sepultar gente muerta, los que están muertos en Cristo. Los sepultamos en agua. Algunas veces sepultamos demasiada gente que está viva. Demasiada malicia y contiendas. Y hay demasiado en la iglesia. Pero nosotros no podemos separar eso. Pero Dios lo hace. Él conoce a su gente. Él conoce sus ovejas. Él conoce toda voz. Él conoce a sus hijos. Él sabe quién puede llamar fuera. Él sabe a quién él ha predestinado. Él sabe a quién le ha dado estas cosas. A través de él, de que él mismo se está dando a conocer como él. Dios puede poner confianza en sus hijos, en qué hacer, sabiendo que ellos lo harán exactamente. ¿Creen ustedes que Dios hace eso? Párrafo 36. Pues Satanás le dijo a Job un día, él dijo a Dios un día, si tú tienes un siervo, Dios dijo, no hay otro en la tierra como él. Él es un varón perfecto, tenía confianza en él. Satanás dijo, sí, él lo tiene todo fácil. Permíteme tomarlo por un tiempecito y yo haré que te maldiga en tu misma presencia. Él dijo, él está en tus manos, pero no tomes su vida. ¿Ven? Y él hizo todo excepto tomar su vida. Pero, Job, en vez de que, ¿qué hizo él? Maldijo él a Dios cuando Dios se llevó a sus hijos. Cuando él hizo todas esas cosas malas y a él y todo, Job no cuestionó. Él se postró sobre su rostro y adoró. Aleluya, dijo. Job dijo, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Allí lo tiene. Dios conocía su confianza en Job. Dios sabe cuánto puede confiar él en ustedes. Él sabe cuánto puede confiar en mí. Pero de lo que estamos hablando ahora es de colocar a este hijo. Párrafo 37. Ahora, cuando la Biblia, cuando la batalla haya terminado, cuando todo haya terminado, entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos después de que la batalla termina? ¿Sabían ustedes qué hacemos? Nos encontramos con Melquisedec. Vayamos a Mateo 16:16. Rápidamente, veamos si eso es correcto o no. San Mateo, el capítulo 16, versículo 16. Estoy bastante seguro que eso está correcto. Mateo 16:16. Mateo, no, eso está equivocado. No podría estar tan cerca. 26:26. Oh, sí, 16 aquí. Él está hablando a Simón Pedro. Disculpen, yo no quise decir 26:26. Porque a la última cena, eso es lo que estoy tratando de llegar. Mateo, el capítulo 26 y el versículo 26. Ahora la tenemos. Aquí estamos en la última cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. PSAD
O.S. pecados, cristianos que hacen cosas erradas. Muy bien. Y entre paréntesis, escuchen versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué? La misma cosa que hizo Melquisedec después de que Abraham había tomado su posición. Colocó a sus hombres en orden y ganó la batalla y había venido a casa. Y Melquisedec salió con pan y vino. Después de que la batalla termine, entonces comeremos la cena de las bodas con el Señor Jesús en el nuevo mundo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, párrafo 38. Los misterios de su voluntad, según su beneplácito, de regreso ahora de nuevo en Efesios 9, el cual se había propuesto en sí mismo en la dispensación del cumplimiento del tiempo. Y recuerden eso, acabamos de pasar por ello. Efesios capítulo 1, versículo 10, en la dispensación del cumplimiento del tiempo. Ahora, aprendimos que en el cumplimiento del tiempo está esperando, ¿qué? El cumplimiento de todo el tiempo cuando el pecado cesará, el tiempo cuando la muerte cesará, el tiempo cuando las enfermedades cesarán, el tiempo cuando el pecado cesará, el tiempo cuando todas las perversiones, entre paréntesis, esas cosas pervertidas que el diablo ha pervertido, cesarán, cuando el tiempo mismo cesará. Observen, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo. Así las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas a través de Cristo. Como dije esta mañana, todas las pepitas que encontramos, estas cositas grandes, ustedes pueden pulirlas en Génesis, ustedes pueden pulirlas en Éxodo, ustedes pueden pulirlas en Levítico. Y traerlas hasta el fin, hasta el final. Y en Apocalipsis, ellas terminan siendo Jesús. Tomen ustedes a José, tomen a Abraham, tomen a Isaac, tomen a Jacob, tomen a David, tomen cualquiera de esas pepitas, esos hombres de Dios. Y vean si ustedes no ven a Jesucristo mostrando en cada uno de ellos. De reunir todas las cosas en uno. Cristo Jesús, párrafo 39. Ahora, un poquito más adelante, ahora en el versículo 11, en el así mismo tuvimos herencia, una herencia. Alguien tiene que dejarle a uno algo para heredarlo. ¿Es correcto eso? Una herencia. ¿Qué herencia tenemos? ¿Qué herencia tuve yo? Yo no tuve ninguna, pero Dios me dejó una herencia cuando él puso mi nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Oh, ustedes dicen ahora, espere un momento, hermano. Jesús hizo eso cuando él murió por usted. No, él no hizo. Jesús vino a comprar esa herencia por mí. Lean la siguiente línea. En él, así mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de lo que hace, del que hace todas las cosas según el designio de su buena voluntad. Párrafo 40. Dios, antes de la fundación del mundo, como lo hemos visto pasando por la lección, ustedes, como vimos que Dios era autoexistente, como él estaba en el amor, en él estaba el ser Dios. No había nada que lo adorara a él. En él estaba el ser un padre. Allí estaba. Él estaba solo. En él estaba el ser un salvador. No había nada perdido. En él estaba el ser un sanador. Esos son los atributos de él. No había nada allí. Así que su mismo ser, su propio buen consejo produjo estas cosas, para que él pudiera por medio de este hombre, Cristo Jesús, reunir todo de nuevo. Oh,
cosas que ojo no vio, oído no. Con razón es una cosa misteriosa. Párrafo 41. Miren, nos ha predestinado para esta herencia. Si yo soy un heredero legítimo de algo, si Dios está tocando a mi corazón y diciendo, William Branham, yo te llamé hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, para predicar el Evangelio. Yo tengo una herencia de vida eterna. Ahora, Dios envió a Jesús para hacerme real esa herencia a mí, porque no había nada que yo podía hacer para heredarla. Estaba en el banco, estaba en blanco, era válida, no había nada que yo podía hacer, pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió en su propio tiempo a Jesús, el Cordero, inmolado desde el principio del tiempo, a Jesús el Cordero, inmolado desde el principio del mundo. Su sangre fue derramada para que yo pudiera ir a mi herencia. ¿Para hacer qué herencia? El oficio de hijo, para ser un hijo de Dios. Párrafo 42. Y ahora quizás estos los ahogue hasta morir. ¿Pero sabían ustedes que hombres que son hijos de Dios son dioses aficionados? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben que Jesús así lo dijo? La Biblia, Jesús dijo, ¿no dice vuestra misma ley que soy dioses? Y si los llamaste dioses, lo cual Dios dijo en Génesis 2, que ellos eran dioses, porque ellos fueron, tenían dominio completo sobre el dominio del mundo. Él le dio dominio sobre todas las cosas y él perdió su oficio de Dios. Él perdió su oficio de hijo. Él perdió su dominio y Satanás tomó control. Pero hermano, estamos esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, quienes regresarán y tomarán control otra vez, esperando el cumplimiento del tiempo. Cuando la pirámide llegue hasta arriba, cuando los plenos hijos de Dios serán manifestados, cuando el poder de Dios saldrá, entre paréntesis, aleluya, y le quitará a Satanás todo el poder que él tiene. Sí, Señor, le pertenece a él. Párrafo 43 para terminar. Y él es el Logos que salió de Dios. Eso es verdad, ese era el Hijo de Dios. Luego él hizo al hombre ese pequeño Dios. Y él dijo, si ellos llamaron a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los profetas, si ellos los llamaron dioses a quienes vino la palabra de Dios, y Dios así lo dijo, el mismo que ellos eran dioses, él le dijo a Moisés, yo te hice un Dios e hice a Aarón tu profeta. Amén. Yo quizás actúe como un religioso excéntrico, pero no lo soy. Oh, cuando los ojos de uno pueden abrirse y ver esas cosas, muy bien, él hizo al hombre un Dios en su dominio, y su dominio va de mar a mar, de costa a costa, él tiene el control de él. Y cuando Jesús vino, siendo el único Dios sin pecado, él lo probó. Cuando los vientos soplaron, él dijo, calla, enmudece, amén. Y cuando el árbol, él dijo, nadie coma de ti. De cierto os digo, vosotros que sois pequeños dioses, si dijeren a este monte, muévete, y no dudaren en su corazón, sino creyeren que será hecho lo que dijeren, lo que digan les será hecho. Amén, amén. Párrafo 44. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo y lecturar estos mensajes de nuestro profeta Lee. Estamos lecturando este mensaje titulado Adopción Parte 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 44 al 53. Dios le bendiga, mis amados hermanos, continuando con el mensaje Adopción. Párrafo 44.
regresan directamente a Génesis, al original. ¿Qué es? Ahora, el mundo y la naturaleza están gimiendo, clamando. Todo se está moviendo. ¿Qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hijos verdaderos, hijos nacidos, hijos llenos, hablen y su palabra es respaldada. Yo creo que estamos en el borde de eso ahora mismo. Sí, Señor, decirle a este monte que así sea. Hermano, yo deseo tal y tal que una cierta cosa sea hecha. Yo soy un creyente en Jesucristo. Yo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una manifestación. Oh, hermanos, mis cosechas se están quemando allá afuera. Yo no he tenido lluvia. Yo te enviaré una llovida en el nombre del Señor. Allí vendrá, oh, esperando, gimiendo, toda la naturaleza esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Dios lo ordenó en el principio. Él le dio al hombre el dominio. Párrafo 45. Él se dio a Jesucristo y Jesús lo dio en su nombre. Con esta seguridad, pedid al Padre algo en mi nombre y yo lo haré. Oh, hermanos Palmer, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, la posición, la iglesia. Como dije, el libro de Efesios es el libro de Josué y Josué colocó al pueblo a donde ellos pertenecían. Ahora, si ellos no se quedaban quietos y él puso a Efraín aquí y dijo a la tierra de Manasés y este regresaba peleándose y agitándose, ¿cómo se va a llevar bien alguna vez? Cuando uno dice, yo soy un bautista, yo soy un metodista, yo soy un pentecostal, yo soy un unitario, yo soy de los que creen en dos, yo soy tal y tal. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Quédense quietos. Dios está queriendo colocar a su iglesia, los hijos e hijas de Dios. Dios me permita vivir para verlo. Es mi oración tan cerca al grado que casi puedo sentirlo con mis manos. Pareciera, está allí mismo. Eso es lo que he anhelado ver, esperando el tiempo cuando camine por la calle. Allí está un inválido tendido allí desde el vientre de su madre. No tengo plata ni oro. Oh, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Aleluya. Cuando Dios mismo se dará a conocer, cuando ellos pararán enfermedades, ellos pararán cáncer, ellos pararán enfermedades. Aleluya. Párrafo 46. ¿Piensan ustedes que el cáncer es algo? La Biblia dice que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne y los buitres comerán de sus cuerpos aún antes de que ellos mueran. El cáncer es un dolor de muelas comparado a lo que viene. Pero recuerden, a esa cosa horrible se le prohibió tocar en aquel día aquellos que tenían el sello de Dios. Por eso es por lo que estamos esforzándonos ahora, para entrar y ser colocados en posición en el reino de Dios antes de que esas horribles plagas lleguen. Oh, cuán bueno la dispensación del tiempo, el cumplimiento del tiempo, la herencia. En él tuvimos asimismo herencia, habiendo sido predestinados. Párrafo 47. ¿Cómo se nos dio nuestra herencia? ¿A través de qué? Predestinación. Predestinación es previo conocimiento. ¿Cómo sabía Dios que él podía confiar en usted? ¿Para qué fue? ¿Para que fuera un predicador? Su previo conocimiento no depende del que quiere o del que corre o del que es Dios. Que es Dios que tiene misericordia. Eso es correcto. Predestinación. Él sabía que estaba en usted. Él sabía lo que estaba en usted.
aún antes de que usted viniera a la tierra. Él sabía lo que estaba en usted antes de que hubiera una tierra a la cual usted viniera. Ese es Él. Ese es el Dios infinito, el infinito. Nosotros somos finitos, solo podemos pensar finitamente. Párrafo 48. Ha significado tanto para mí desde que eso me sucedió. No sé cuándo pienso allí, cuando me paré allí, por esos cuantos momentos alegres y pensé, no hay mañana, no había ayer, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay un poquito de felicidad, luego una gran cantidad de felicidad, todo es felicidad. Oh, hermanos, oh, cuando yo me paré allí y dije, ¿qué es esto? Esa voz dijo, esto es amor perfecto, y todo lo que tú hayas amado y todo lo que te haya amado está aquí contigo ahora, y tú nos presentarás al Señor Jesús cuando Él venga como trofeos de tu ministerio. Yo vi esas mujeres hermosas paradas allí, todas agarrándome y gritando, mi precioso y querido hermano, viendo a esos hombres con ese cabello aquí hasta el cuello, corriendo, agarrándome y diciéndome, nuestro querido hermano. Y yo pensé, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Él dijo, ellos son tu gente. Yo dije, ¿mi gente? No podría haber tantos Branham, hay millones. Él dijo, ellos son tus convertidos. Aleluya, ellos son tus convertidos. Ellos son los que, dijo, ¿ves tú aquella parada allí? La mujer más hermosa que yo haya visto, dijo. Ella pasaba de los 90 años cuando tú la guiaste a Dios. Con razón, ella estaba exclamando, mi querido hermano, dijo, ella ya nunca más será anciana. Ella ha pasado de eso. Ella está en el esplendor de la juventud. Ella está aquí. Ella no puede beber un trago de agua fría. Ella no lo necesita. Ella no se puede acostar y dormir porque ella no se cansa. No hay mañana, no hay ayer ni nada. Ahora estamos en la eternidad, pero algún día glorioso el Hijo de Dios vendrá y tú serás juzgado de acuerdo a la palabra que tú les predicaste a ellos. Oh, hermano, yo dije, ¿tendrá Pablo que traer su grupo? Sí, señor. Yo dije, yo lo prediqué exactamente como Pablo lo dijo. Yo nunca me desvié. Yo nunca me metí en credos de iglesias o ninguna otra cosa. Yo permanecí igual. Y todos ellos gritaron a una. Nosotros sabemos eso. Estamos descansando con seguridad. Dijeron, tú nos presentarás a él. Y entonces todos regresaremos a la tierra otra vez para vivir para siempre. Oh, hermanos. Párrafo 49. En ese momento yo empecé a volver en mí. Yo miré acostado allí en la cama y yo vi mi viejo cuerpo aquí poniéndose viejo y arrugado y encogido y enfermo y afligido. Y vi mis manos detrás de mi cabeza y pensé, oh, tendré que regresar a esa cosa otra vez. Y yo continuo oyendo esa voz, sigue persistiendo. Yo dije, Señor, yo siempre he creído en sanidad divina, yo seguiré creyéndolo, pero yo persistiré por esas almas, así que ayúdame. Yo tendré tantos allí que yo, permíteme vivir, Señor, y pondré otro millón allí dentro. Si tú me permites vivir. Párrafo 50. No me importa de qué color, de qué credo, de qué nacionalidad que son.
todos ellos son uno cuando llegan allá. Y esas líneas divisorias han desaparecido. Oh, yo puedo ver a esas mujeres tan bonitas. Nunca he visto. Llegaba hasta abajo, cabello largo hasta abajo por sus espaldas, espaldas largas hasta abajo. Ellas estaban descalzas. Vi a esos hombres con cabello hasta el cuello, pelirrojos, pelinegros y de todos los diferentes colores. Y ellos me estaban abrazando. Yo podía sentirlos, yo sentía sus manos. Dios es mi juez. Y este libro sagrado abierto, yo podía sentirlos así como yo siento mis manos en mi cara. Ellos me estaban abrazando. No había sensación de mujer como la habría ahora. No importa cuán santo es usted. ¿Quién es usted? ¿Qué clase de predicador es usted? ¿Sacerdote o lo que usted pudiera ser? No hay hombre que pueda dejar que una mujer lo abrace sin tener sensaciones, sensaciones humanas. Esa es exactamente la verdad. Pero hermano, cuando uno pasa entre aquí y allá, allá no es de esa manera. Oh, hermanos, eso es tan, es imposible. Todo es amor, todo es verdadero, hermano, y todo es verdadera, todo es verdad, verdadera, hermana. No hay muerte, no hay dolor, no hay celo, no hay nada. Nada puede entrar allá, solo es perfección. Por eso, es por lo que estoy contendiendo. Por eso es por lo que estoy colocando. Párrafo 51. Yo dije, oh Señor, para eso estoy aquí en la iglesia, tratando de colocar a la iglesia en orden, diciéndoles, hermano y hermana, solo hay una cosa que puede entrar en eso. Eso es amor perfecto, no porque ustedes son fieles al tabernáculo Branham o a la iglesia metodista o a la iglesia bautista. Eso está bien, ustedes deberían serlo, pero, oh amigos, ustedes tienen, no porque ustedes hablaron en lenguas, danzaron en el espíritu, porque ustedes han echado fuera demonios o movido montañas con fe. Todo eso está bien, porque eso está bien, pero no obstante, a menos de que ese verdadero amor perfecto esté allí adentro, eso fue donde el perfecto. Párrafo 52. Tuvimos herencia. ¿Heredamos qué? Vida eterna, habiendo sido predestinado. ¿Cómo? ¿Entienden todo eso? ¿Llamaron ustedes a Dios? No, Dios los llamó a ustedes. Ningún hombre buscó alguna vez a Dios. Es Dios buscando al hombre. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. ¿Ven? Esa es la naturaleza del hombre, huir de Dios. Y ustedes dicen ahora, eso es lo que me molesta. Sin embargo, para predicarles a ustedes, no permanezcan en la misma condición en la que ustedes han estado entrando. Cambien ahora. Escúcheme mientras lo digo. Así dice el Señor. Yo nunca me he llamado esto. No lo soy, pero ustedes me llaman su profeta o un profeta. El mundo cree eso. El mundo alrededor de millones y millones y millones de personas. Yo le he hablado directa e indirectamente a 10 o 12 millones de personas o más. Hablando directamente, yo he visto millares de visiones y señales y maravillas, y ni una sola de ellas ha fallado alguna vez. Y eso es correcto. Él me ha dicho anticipadamente cosas que nunca han fallado en suceder exactamente. Yo traeré
a cualquier hombre a juicio por eso. Eso es correcto. Yo no afirmo ser un profeta, pero ustedes escúchenme. Párrafo 53 para terminar. Así dice el Señor. Se necesitará amor perfecto para ponerlos a ustedes en ese lugar, porque eso es todo lo que había allí. No importa qué dinero, cuántas demostraciones religiosas, cuántas buenas obras hicieron ustedes, o lo que ustedes han hecho, eso no contará nada en ese día. Se necesitará amor perfecto. Así que sea lo que sea que ustedes hagan a un lado todo lo demás hasta que ustedes estén llenos con el amor de Dios, al grado que puedan amar a aquellos que los odian. Yo simplemente soy, como dije esta mañana, yo fui hecho, toda mi hechura es gracia. Mucha gente dice, ahora, ráscame tú mi espalda y yo te rascaré la tuya. Si haz tú algo por mí y yo haré algo por ti. Esa no es gracia. Gracia es si usted tiene comezón en su espalda, yo se la rascaré. De todas maneras, ya sea que me rasquen la mía o no, ustedes me abofetean en la cara y dicen, mi espalda necesita comezón, necesita rascarse. Yo la rascaré, ¿ven? Eso es, hagan algo. Yo no creo en obras. Yo creo que obras es amor. Obras es la manifestación de que la gracia ha tomado lugar. Yo no vivo fiel a mi esposa porque pienso que ella se divorciará de mí si yo no lo hiciera. Yo vivo fiel a ella porque la amo. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Realmente estamos disfrutando con estas porciones que nos toca lecturar de estos mensajes gloriosos. Estamos lecturando este mensaje titulado Adopción, parte 4, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 54 al 63. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Adopción, parte 4, párrafo 54. Yo no predico el Evangelio porque yo pienso que me iría al infierno si yo no lo hiciera. Yo predico el Evangelio porque lo amo a él, ciertamente. ¿Creen ustedes que yo cruzaría esos mares tormentosos y esos aviones dando tumbos de arriba abajo y relámpagos destellando y todo lo demás? Y casi en cualquier momento, y todos gritando, y Ave María, siendo dichas por el avión y de todo. Esa gente meneándose en esos cinturones de seguridad, y el piloto diciendo, suficiente gasolina para durar 15 minutos más. No sabemos dónde estamos. ¿Creen ustedes que yo haría eso solo por el gusto de hacerlo? ¿Ah? ¿Creen ustedes que yo iría allá a la selva donde soldados alemanes tenían que poner sus brazos a mi alrededor así cada noche y me metían y me sacaban de la reunión hasta que el Espíritu Santo empezaba a obrar milagros? Comunistas armados con telescopios nocturnos para dispararme a una milla de distancia, 1 kilómetro, 600 metros. ¿Creen ustedes que yo haría eso solo por el gusto de hacerlo? Porque algo en mí ama. Ellos son humanos por lo que Cristo murió. Pablo dijo, yo no solo estoy dispuesto a subir a Jerusalén, pero voy a subir allá para ser crucificado. Yo voy a subir para morir. Yo voy a subir allá a morir por la causa del Señor. Es algo, amor que lo constriñe a uno, que lo hace. Eso es exactamente correcto. 55. Si yo hubiera predicado el Evangelio por dinero, si hubiera sido, yo no hubiera estado esta noche con una deuda de $20,000. Yo no hubiera estado ahí.
de endeudado. No, Señor, porque yo hubiera guardado algunos de los millones que han sido dados a mí. Un hombre envió a gente del FBI con un cheque por $1,500,000. Y yo dije, llévenselo de regreso. No es dinero. Yo no predico el evangelio por dinero, no por eso. Es por causa del amor. La cosa que yo quiero hacer es cuando yo cruce ese último respiro hacia allá, lo cual puede ser de aquí a 15 minutos, puede ser de aquí a 2 horas, puede ser de aquí a 50 años. Yo no sé cuándo va a ser, pero cuando sea que yo llegue allá, yo quiero verlos en el esplendor de la juventud, corriendo, gritando, mi hermano querido, mi querido hermano, mi hermano. Eso es lo que está en mi corazón. Por eso es. Yo no trato de estar en desacuerdo con ustedes para ser diferente, pero estoy tratando de ponerlos en el camino que es correcto. Esa es la manera de entrar. No su iglesia, no su denominación, pero su nacimiento en Cristo. Oh, hermanos, fiu. 56. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuchen. Vamos a terminar en unos cuantos minutos. Escuchen atentamente ahora antes de que terminemos. A fin de que seamos para alabanzas de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos es Cristo. En él también vosotros. Observen esto ahora, atentamente. Póngase sus chaquetas. Chaquetas de evangelio. Mantengan sus oídos abiertos. Escuchen atentamente. Estoy en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído. Fe viene por él. La congregación dice oír. Oír la palabra. Palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Juan 17, 17. Ustedes que están anotando las escrituras, Jesús dijo, santifícalos, Padre, en la verdad. Tu palabra es verdad. 57. Habiendo vosotros oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿cuál era la salvación que él estaba tratando de decirles? Predestinados desde antes de la fundación de la tierra. ¿Es correcto eso? A ser adoptados hijos, predestinados a vida eterna. Ahora, después de que ustedes entran a vida eterna, después de que ustedes han sido salvos, santificados, llenos con el Espíritu Santo, ustedes son hijos. Ahora, Dios quiere colocarlos a ustedes en posición para que ustedes puedan obrar para su reino y su gloria. Ese es el evangelio, siendo primero oír la palabra, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, quitando todos sus pecados, invocando el nombre del Señor Jesucristo para la tierra prometida. La promesa es para todo extranjero que está en camino. Si ustedes salieron de su casa esta noche siendo unos pecadores, diciendo, yo caminaré al tabernáculo Branham, Dios les da a ustedes la oportunidad esta noche. Hay una cosa que está entre ustedes y la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? El Espíritu Santo. Lo que estaba entre Josué y la tierra prometida era el Jordán. Exactamente correcto. 58. Moisés, siendo un tipo de Cristo, guió a los hijos hasta la tierra prometida. Entonces Moisés no metió a los hijos a la tierra prometida. Josué metió al pueblo y repartió la tierra. Jesús pagó el precio, los guió hasta el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo y él posicionalmente puso a la iglesia en orden, a cada hombre, llenándolo con la presencia de su ser. ¿Ven lo que quiero decir? Todo en Cristo Jesús, como Dios predestinó esto al llamamiento de este evangelio. Pablo, en Gálatas 1:8, dijo, si un ángel viene anunciando alguna otra cosa, sea anatema. La verdad, el evangelio. Ahora escuchen atentamente mientras continuamos leyendo, terminando el versículo. El evangelio de vuestra salvación y habiendo, escuchen atentamente, creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
59. En los últimos días, dice la Biblia, ahora observen, en los últimos días va a haber dos clases de gente. Una de ellas va a tener el sello de Dios, la otra la marca de la bestia. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben eso? Bueno, si el sello de Dios es el sello de, si el sello de Dios es el Espíritu Santo, entonces sin el Espíritu Santo es la marca de la bestia. Y la Biblia dice que los dos espíritus serían tan parecidos que engañaría aún a los elegidos. Si fuere posible, nunca lo hará, porque ellos fueron elegidos a vida eterna, ¿ven? Ir a la iglesia es como saber que hay 60. 10 vírgenes que salieron a encontrar al Señor, todas santificadas, todas santas, cada una de ellas santificadas. 5 eran dilatorias y dejaron apagar sus lámparas. 5 tenían aceite en sus lámparas. Y aquí viene el esposo. Y las 5 que tenían aceite en sus lámparas entraron a la cena de la boda. Y las otras fueron dejadas afuera donde estaba el lloro y el lamento y el crujir de dientes. Estén listos, porque ustedes no saben en qué momento viene el Señor. Tengan, ¿qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. 61. Ahora, si ustedes, hoy, ustedes, hermanos adventistas del séptimo día, que dicen que el séptimo día es el sello de Dios, presenten una escritura para probarlo. La Biblia dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Observen esto. Observen ahora el versículo 13. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Abran a Efesios 4:30. Yo creo que ese es. Veamos si nos da el 4:30. Veamos si esto no es lo mismo. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30. Sí, aquí está, 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. 62. ¿Hasta cuándo? Cuando ustedes verdaderamente reciben el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo ha de durarles? ¿Hasta el siguiente avivamiento? ¿Hasta que su abuelita se interponga en el camino de ustedes? ¿Hasta que el patrón los regañe? Hasta el día de su redención. ¡Aleluya! Después de que ustedes hayan muerto, después de que ustedes hayan pasado a esa tierra, que ustedes estén parados allá con sus amados, ustedes todavía están llenos con el Espíritu Santo. Escritura. Ustedes serán exactamente como lo son ahora. Solo que ustedes tienen, ustedes se han movido a otro cuerpo. Ustedes solamente cambiaron de casa. Esta se envejeció. Ustedes ya no le podían clavar las tablillas. Tipo de techo. Las vigas se pudrieron. Eso es correcto. Así que ustedes simplemente desecharon esa cosa vieja y dejaron que se pudriera. Y se movieron a una nueva. ¿Es correcto eso? Porque si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno esperando. Amén. Párrafo 63. ¿Recuerdan ustedes el otro día que vimos eso? Cuando un pequeño bebé está siendo formado en el vientre de la madre y estos pequeños músculos están moviéndose y brincando y haciéndole así, pero tan pronto como la madre expulsa al bebé y el bebé viene a la tierra, lo primero hay un cuerpo espiritual para recibir a ese cuerpecito natural. Quizás el doctor le da una, el hermano Brana da una palmada con sus manos. Así, o algo para sacudirlo. Y guau, guau, guau. E inmediatamente se irá directamente al pecho de esa madre. Moviendo su cabecita de arriba abajo, sobre el pecho de la madre. Para hacer que esas venas de leche produzcan leche. Un becerrito, tan pronto es expulsado de la madre, se levantará sobre sus rodillitas. Después de unos minutos, ¿qué hará? Se va directamente alrededor, se prende de esa madre y empieza a menear su cabecita de arriba abajo así y toma su leche. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Cuando este cuerpo natural viene de ella, hay un cuerpo espiritual esperándolo. Y cuando este cuerpo natural cae en la tierra, ¡aleluya! Hay uno esperando allá. Nosotros solo nos cambiamos de uno a otro, cambiamos nuestros lugares de morada. Esto mortal debe de vestirse de inmortalidad. Esto espiritual. Esta corrupción debe de vestirse de incorrupción. Este viejo cuerpo arrugado, encogido, encorvado,
pero no va a cambiar su apariencia en lo absoluto. Quiero decir, cuando llegue allá, ustedes todavía tendrán el mismo espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Adopción, parte 4, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 64 al 73. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje adopción número 4 del año 60-05-22, párrafo 64. Permítanme darles unas cositas que suena complicada a ustedes, pero es la Biblia. Luego les daré una que se les aclarará a ustedes. Observen. Observe esta. Cuando Saúl, el rey, el viejo, el gran predicador denominacional, allá en aquel tiempo, ustedes saben que tenía cabezas y hombros por encima de todos ellos y tenían temor. Ellos no sabían nada acerca de lo sobrenatural. David tuvo que venir y librar al cordero de la boca del león. Mató a Goliat. Obsérvenlo. Él se alejó tanto de Dios, él llegó a odiar a este santo rodador predicador y en vez de estar de su lado para tratar de ayudarlo, él se volvió contra él. Y ese no es exactamente el cuadro, exactamente el cuadro. Se alejó de él. 65. Cuando estaban aquí, cuando yo salí en mi primer viaje y prediqué David matando a Goliat, cuando yo salí, unos cuantos de los veteranos. Yo estoy a punto de salir de nuevo con respecto a esto. ¿Recuerdan lo que vieron, lo que sucedió el domingo pasado? Está entrando en otra fase, la segunda campaña de David, la segunda fase de su ministerio. Eso es exactamente correcto, al cual entonces llegó a ser el rey de Israel. Fíjense ahora que el ministerio está entrando en una fase más grande, llegando a ser más grande. También David, yo me fijé en esto a medida que él avanzaba. David, cuando Dios hizo que David saliera allá y matara al león, fíjese, y matar al oso, luego que matara al filisteo. Ahora, llegó un tiempo cuando Dios puso un espíritu malo sobre este hombre. ¿Y de para qué? Para odiar a David. Y yo creo, 66. Ahora, estas cintas. Ahora, escuchen, hermanos. Ustedes, en estas cintas, si ustedes no están de acuerdo conmigo, perdónenme. ¿Ven? Yo los amo. De todas maneras, yo voy a encontrarme con ustedes allá. ¿Ven? Porque si ustedes son hombres de Dios, yo voy a encontrarme con ustedes de todas maneras. Pero yo quiero decir esto. Esta es la razón. Solamente porque Saúl vio que David tenía algo que él no tenía. ¿Qué sucedió entonces? Un pequeño rojizo, encorvado. La Biblia dice que él era rojizo. Ese no era un muchacho muy hermoso, rojizo. Solamente era un tipo de muchachito encorvado. Y él salió allá y Saúl, pues, él se puso la armadura de Saúl. Yo me imagino que el escudo le llegaba hasta sus pies. Y él dijo, quíteme estas cosas. Quizás él le dio un grado de doctor, un PhD, doctor de filosofía, o LLD, doctor en derechos. O algo ustedes saben, como dijo él. Yo no sé nada acerca de esas cosas porque yo no lo he probado. Permítame tener esto, con lo que sé lo que estoy haciendo. Sí, señor. Él tomó la onda. 67. Y hicieron que David se enojara porque las iglesias estaban cantando. Saúl quizás haya matado a miles, pero David mató a 10,000. Entonces él se puso celoso. Es esa cosa del nombre de Jesús. No hay nada en eso. Eso es correcto. ¿Y qué le hizo Dios a él? Dios envió un espíritu malo sobre él para odiar a David y él odió a David sin causa. David pudo haberle retorcido su cuello unas cuantas veces, él pudo, pero él solamente lo dejó, él nunca dijo nada, él ciertamente pudo haber hecho. Él fue allá y cortó el borde de su túnica. Una noche regresó y dijo, mira aquí, ¿ves? Sí, señor, él pudo haberlo hecho. Pero él simplemente lo dejó en paz. Él pudo haber roto su
congregación y esparcirlos y empezar una organización de sí mismo, si él quería, pero él no lo hizo, él simplemente dejó que Saúl siguiera adelante. Permita que Dios sea el que pelee, sí, Señor, 68. Así que mientras él seguía adelante y la campana terminaba y continuó, ese espíritu malo llegó al grado que Saúl no podía obtener respuesta de Dios. Después de un tiempo él, el espíritu del Señor se había apartado de él y el viejo Samuel, el que ellos habían rechazado, el que verdaderamente era la voz de Dios para ellos, el que les dijo a ellos aún antes de que quisieran actuar como el mundo, ¿cómo es que la iglesia quiere actuar como el mundo? Porque los pentecostales, metodistas, bautistas, con experiencia del Espíritu Santo y bautistas y presbiterianos, quieren actuar como el mundo. ¿Por qué lo hacen ellos? Yo no sé. Yo simplemente no puedo entenderlo. Ustedes dicen, pues, es tan divertido jugar póker, solo un poquito por diversión, solo una pequeña apuesta inicial de un centavo, como sea que lo llamen. Es un pecado. Ustedes no deberían de tener esas cosas en su casa, pues no hace daño tomar solo un vasito pequeño de cerveza. Nosotros solo tomamos unos cuantos. Mi esposa y yo tomamos unos cuantos en la tarde. Cuando ustedes menos lo piensan, sus hijos toman unos cuantos. Seguro que así es. 69. Y ustedes, mujeres, el diablo solo hizo un... Eso es lo que él hizo en el principio. Y él ciertamente ha hecho un blanco de ustedes, hermanas. Él hace eso porque él sabe lo que él puede hacer. Él puede engañar a una mujer 1000 veces más rápido que un hombre. Yo sé que eso lastima su sentimiento, pero esa es la verdad. Eso es exactamente. Eso es lo que él hizo en el huerto del Edén. Él puede hacer ahora. Ella era honesta, ella era sincera, pero ella fue engañada. Adán no fue engañado, dice la Biblia. Él no fue engañado, pero ella fue engañada. Así que él puede engañarla. Y sin embargo, pastores saldrán y ordenarán mujeres predicadoras y las curen sobre congregaciones así. Y esta Biblia de condena es de Génesis a Apocalipsis. Ustedes dicen, bueno, está bien. Ellas pueden predicar exactamente igual que eso. Yo sé que eso es correcto. 70. Como alguien empezó a hablar en lengua una vez, yo solo seguí predicando. Cuando yo salí afuera, una mujer le dijo a mi hijo, dijo, yo tengo un mensaje que dar a mañana en la noche. Dijo, cuando tu papá venga a la plataforma. Dijo, bueno, señora, ¿qué quiere decir? Y esa noche cuando se alistó, cuando yo estaba a punto de hacer el llamado al altar, ella se arregló su cabello, se subió sus medias y todo y se alistó. Saltó al centro del piso y comenzó a saltar de arriba abajo. Habló en lenguas y profetizó. Yo simplemente seguí predicando, hice mi llamado al altar, cuando realmente yo no lo respeté ni un poquito, no estaba correcto. Así que entonces, pues la Biblia dice que no. Dice, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Dios está hablando en la plataforma, que él hable. Pablo dijo, si algo le fue revelado a uno, que calle hasta que el siguiente termine. Eso es correcto. Ahora, luego cuando yo salí afuera, esta gente dijo, un gran montón de gente dijo, usted contrastó el Espíritu Santo esta noche. Yo dije, ¿haciendo qué? ¿Qué hice yo? Dijo, pues cuando esa hermana dio ese mensaje, aleluya, dijo eso, pues dije yo estaba predicando, ella estaba fuera de orden. Oh, dijo, eso era fresco directamente del trono, eso era más fresco que lo que usted estaba predicando. 71. Ahora, eso solo muestra, eso muestra uno a lo otro. Yo digo, esto con respecto a ustedes, o demencia, o falta de respeto, o enseñanza ignorante, que no sabe nada más acerca de Dios que lo que un conejo sabe acerca de zapatos para la nieve. Ahora, eso yo no digo eso de manera que sea un comentario ridículo, porque este no es un lugar para bromear, pero es exactamente la verdad. Una persona que sabe que Dios no es un actor de confusión, él es de paz. Ellos no conocen la Biblia. Todo lo que ellos saben hacer es saltar de arriba abajo.
hablar en lenguas, decir, yo tengo el Espíritu Santo, aleluya. Yo me he parado y visto en África doctores, brujos y cosas a hablar, como 5,000 de ellos a la vez, saltar de arriba abajo, sangre por todas sus caras, hablando en lenguas y beber sangre de un cráneo humano, invocar al diablo y hablar en lenguas. 72. Y sin embargo, hablar en lengua es un don de Dios, pero esa no es la prueba infalible del Espíritu Santo. Permítame decirle eso ahorita mismo. Yo creo que todo santo inspirado habla en lenguas. Yo creo que un hombre alguna vez en que ustedes se ponen tan inspirado con Dios al grado que hablarán en lenguas. Yo creo eso, pero yo no creo que esa es una señal de que ustedes tienen el Espíritu Santo. Sí, Señor. Yo creo que hay veces cuando usted tiene fe, la persona, uno pudiera ir y poner las manos sobre un niño que tiene cáncer cuando 50 predicadores han orado por él. Y él sería sanado porque esa madre tiene fe por ese niño. Dios se la dio a ella. Ella es un miembro del cuerpo de Cristo. Sí, Señor, yo creo eso. Yo he visto eso hacerse y yo sé que eso es verdad. Pero lo que es poner la iglesia en orden, colocar en orden para que podamos obrar. 73. Ahora terminemos el resto de este versículo aquí antes de irnos. Habiendo recibido, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sello. ¿Qué es el sello? ¿Qué es el sello? Un sello es lo primero que muestra es una obra que ha sido terminada. Una obra terminada. Lo siguiente que muestra es posesión. Y lo siguiente que muestra es seguridad, guardándolo. Digamos, por ejemplo, yo solía trabajar para el ferrocarril Pensilvania. Yo solía trabajar con mi padre en el ferrocarril. Nosotros cargábamos carros y metíamos aquí en esta compañía empacadora. Metíamos latas y poníamos unas aquí arriba y otras aquí abajo y unas arriba de esta manera. Pero antes de que ese carro fuera sellado, el inspector pasaba por ahí y él lo empujaba sobre esta, sacudía aquella. Ah, lo censuró. Se harán pedazos antes de que lleguen allá. Lo censuró. Sáquenlas, háganlo de nuevo. El inspector censurará el carro. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Adopción, parte 4, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1960. Continuamos en el párrafo 74, dice, el Espíritu Santo es el inspector. Él los sacude a ustedes un poquito y ustedes traquetean. ¿Cree usted toda la palabra de Dios? Yo no creo en esa cosa del nombre de Jesús. Lo censuro. Ustedes traquetean. Ven. Yo no creo en sanidad divina ni ninguna cosa semejante. Todavía traquetea. Sáquenlos. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer? Bueno, en cierta manera. Ustedes traquetean. Échenlo fuera. Ven. Todavía no está listo. Sí, Señor. Hermano, cuando esté listo para decir amén, han recibido el Espíritu Santo. ¡Amén! ¿Ha sido terminado todo? ¡Amén! Entonces, ¿qué hace el inspector? Todo está cargado bien y apretado, lleno del Evangelio. ¡Oh, toda palabra de Dios es buena! ¡Todo es perfecto! ¡Yo creo cada palabra! ¡Amén! 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 ¿Cree usted que Dios todavía sana? ¡Amén! ¿Creen ustedes que Jesús es el mismo ayer y por los siglos? ¡Amén! ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo es tan real como el siguiente? ¿Él siempre lo fue? ¡Amén! ¿Creen ustedes que el mismo Espíritu que cayó sobre Pablo cae sobre nosotros? ¡Amén! ¿Creen ustedes que Él hace las mismas cosas en nosotros que hizo en ellos? ¡Amén! ¡Oh, ella se está poniendo apretada ahora! ¡Ven! ¡Se está poniendo apretada ahora! ¡Estamos listos para cerrar la puerta! ¡Muy bien! Párrafo 75. Entonces, el inspector cierra la puerta. ¿Qué hace él? Él pone un sello en él. Luego él baja aquí y coge estas tenacillas, alarga la mano allí sobre esta cosita y lo sella. Más vale que ustedes no lo rompan. Si ellos, ese carro, su destino es Boston, no puede ser roto. Sería una ofensa de penitenciaría romper ese sello hasta que llegue a Boston.
Y un hombre que tiene la autoridad puede abrir ese sello, y solo él. Eso es correcto. Le pertenece a cierta compañía de ferrocarril. Es su sello. Es su seguridad que este carro ha sido cargado. Este carro está listo. Les pertenece a ellos. Ellos no podrían poner en el Pennsylvania dos compañías ferroviarias distintas. Uno tiene que ser sellado, y cuando es sellado, párrafo 76, y cuando el cristiano está cargado con el evangelio, lleno con la bondad de Dios, todas las cosas buenas de Dios, y haciendo en él con un corazón abierto, listo para obrar, dispuesto a ser colocado en posición, hacer cualquier cosa que el Espíritu Santo le dice que haga, ha pasado de muerte a vida, santificado de todas las cosas del mundo, caminando en la luz a medida la luz viene a él, avanzando, él está listo. Entonces Dios cierra la puerta del mundo detrás de él y la cierra así de golpe y lo sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! ¿Hasta cuándo? Hasta el destino. No lo saquen aquí a la vía de ferrocarril y lo abren y vean otra vez si todo está bien. Está bien, simplemente déjenlo en paz. El inspector lo ha inspeccionado. ¿Hasta cuándo están ustedes sellados? Hasta el día de su redención. Eso es cuánto tiempo están ustedes sellados. Pues cuando uno muere, entonces, hermano Branham, ¿qué después de que uno muere? Usted dijo que no todavía lo tiene. Ustedes lo tienen para siempre. ¿Dónde empieza la vida? En el altar. Allí ustedes ven un poquito de sombra. Eso es la sombra, el sello del Espíritu Santo. Entonces es una sombra de las sombras de las sombras, como yo dije el otro día. Pero cuando uno muere, uno sigue pasando a través de esas sombras hasta que uno llega a humedad, de humedad a un pequeño manantial, de un manantial a un riachuelo, de un riachuelo a un río, de un río a un océano. ¿Ven? Del amor de Dios. Uno simplemente es la misma persona. Párrafo 77. Miren aquí, Saúl, el caído. Él no podía ponerse en contacto con Dios, sin embargo, él no estaba perdido. Él ciertamente no lo estaba. Él era un profeta, pero él simplemente se salió de Dios. Esa es la razón, hermanos, de que yo dije, ustedes no están perdidos. Así que entonces recuerden, él solo se salió de la voluntad de Dios. Así que entonces, cuando menos lo pensó, él no estaba de acuerdo. Ahora, quizás no debería haber dicho eso. Muy bien, yo simplemente quiero una congregación contenta esta noche. Así que entonces ustedes saben, y cuando uno menos lo piensa, oh hermanos, entonces él fue al Urín y Tumín. Ustedes saben lo que era el Urín y Tumín, era el pectoral, el efod que Aarón se ponía. Y siempre fue, Dios siempre ha sido un Dios sobrenatural, respondiendo en formas sobrenaturales. Y cuando un profeta profetiza y esas luces místicas no destellaban en ese Urín y Tumín, él estaba errado. Cuando un soñador contaba un sueño y no destellaba en ese Urín y Tumín, a mí no me importa qué tan bien sonaba, estabas errado. Eso es correcto. Párrafo 78. Y a mí no me importa exactamente cuántos grados de doctor tiene usted y cuántos grande es su organización. Cuando usted profetiza o predica, si no es de acuerdo a esta palabra, usted está errado, hermano. Este es el Urín y Tumín de Dios. Cuando ustedes dicen que ustedes no estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo, ella no destellará porque la Biblia dice que ustedes lo estaban. Cuando ustedes dicen que ustedes deberían ser bautizados en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no destella porque nadie en la Biblia fue bautizado alguna vez de esa manera. Solo en el nombre del Señor Jesús no destellará, así que hay algo errado en alguna parte. Párrafo 79. Así que el Urín y Tumín no le respondía a Saúl, y él ni siquiera podía tener un sueño. Él se había alejado tanto al grado que él ni siquiera podía tener un sueño. Así que, ¿saben qué hizo él? Él fue a donde la bruja. Y esta bruja, vieja bruja, la vieja médica, diablo, allá la médica bruja. Y él dijo, ¿puedes adivinar? Ella dijo, sí, pero Saúl dijo que él mataría a todos los que adivinen. Él dijo, yo te protegeré. Vestido como un criado, él dijo, adivina para mí y hazme venir desde el mundo de los muertos que han pasado de aquí al más allá. Ahora escuchen esto.
hazme venir el espíritu de Samuel el profeta. Y ella entró a adivinar. Y cuando ella lo hizo, ella se postró sobre su rostro. Ella dijo, yo veo dioses subiendo. Ven, ella era una pagana, dioses. Dos o tres de ellos, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, o algo así, ustedes saben. Ella dijo, yo veo dioses subiendo. Dijo, descríbelo. ¿Qué apariencia tiene? ¿Cómo es? Dijo, es delgado y tiene un manto sobre sus hombros. Él no había cambiado nada. Él dijo, es Samuel, tráemelo a este cuarto, tráelo aquí, delante de mí. Y observen, cuando Samuel llegó delante de Saúl, él dijo, ¿por qué me llamaste viendo que tú has llegado a ser un enemigo de Dios? Y observen, no solamente él todavía era Samuel, él todavía mantenía el espíritu de profecía. Digan que eso está errado. Que alguien diga que eso está errado. Es la verdad. Él todavía era un profeta. Porque él dijo, él profetizó y dijo, la batalla va a ir contra ti mañana y tú y tus hijos caerán en batalla mañana y para esta hora mañana en la noche tú estarás conmigo. ¿Es correcto eso? Él todavía era un profeta. Ahora ustedes dicen, oh, pero fue una bruja la que hizo eso. Párrafo 80, por último. Muy bien, yo les diré de uno que no era un brujo. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte de la transfiguración una vez y estaba en la cima del monte. Y Jesús, Dios estaba colocando a su hijo, como yo estoy tratando esta. Vimos la otra noche colocando al hijo y cuando lo hicieron, miraron alrededor y se dieron cuenta que así estaban Moisés y Elías. Ellos estaban hablando, teniendo comunión. No unas banderitas blancas flotando alrededor, o nubecitas blancas, mejor dicho, flotando alrededor. Pero ellos eran hombres hablando. Moisés había sido sepultado en una sepultura sin marcar por 800 años. Y Elías se había ido a casa en un carro hacía 500 años. Y aquí estaban ambos, todavía tan vivos como alguna vez estuvieron vivos, parados allí, hablando con él antes de que él fuera al Calvario. ¡Aleluya! Sellados hasta el día de nuestra redención. ¡Oh, gloria a Dios! Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Adopción, parte 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 87. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Adopción, número 4, párrafo 81. Yo me daré prisa. Y luego vamos a terminar porque es tarde. Y vamos a orar por los enfermos. Como 5 minutos más. Versículo 14. Leer. Permítanme leer el 13 de nuevo para poner una base. En él, vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahora recuerden, ¿qué salvación tienen ellos? Estos eran cristianos efesios. Ellos ahora miren, ¿se fijaron ustedes en los corintios? Él siempre tenía que decirles, cuando estoy entre vosotros, uno tiene lengua, uno tiene salmo, uno tiene profecía, uno tiene, ¿ven? Él no les podía enseñar nada, porque ellos siempre estaban deseando esto, aquello o lo otro. Esta gente tenía la misma cosa, pero ellos lo tenían en orden. Él nunca les enseñó a los corintios nada así. Él no podía. La iglesia no estaba en orden para enseñarlo. Ahora, él le podía enseñar a esta gente lo real. Lo cual, vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? Oh, que yo no pase eso. Las arras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Uy. 82. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahora, entonces leeré el resto muy rápidamente si ustedes me tienen paciencia hasta aquí. ¿Dónde estábamos la otra noche, hermano Mike? ¿Dónde todos ellos estaban contentos? Oh, todo era paz. Eso era amor perfecto. Ahora, cada vez que ustedes vienen en esta dirección, ustedes descienden un poquito, descienden. Cada vez que ustedes dan un paso, ustedes se acercan unas pulgadas más. Cuando llega abajo a la tierra, ustedes tienen una sombra de la sombra de la sombra de sombras. Ahora, esa es la cantidad de Espíritu Santo que tienen en ustedes. Eso es amor. Pero, oh, ustedes tienen sed de algo. Oh, ¿no le gustaría a gente como ancianos, gente anciana, cómo me gustaría regresar y tener 15 de nuevo, 20? Oh, yo daría cualquier cosa. ¿Qué bien me haría? Yo pudiera tener 15 y aún morir esta noche. Es incierto. ¿Qué si ustedes tuvieran 15 esta noche? Como saben ustedes si su mamá estaría viviendo o no cuando ustedes llegaran a casa? ¿Cómo saben que van a llegar a casa? ¿Cómo saben que ustedes van a estar viviendo mañana si ustedes tienen 12 años en perfecta salud? Ustedes pueden morir en un accidente, caer muerto. Cualquier cosa les podría pasar a ustedes incierto. ¿Ven? Aquí no hay nada seguro, pero ustedes anhelan eso. ¿Qué es? Es aquello allá arriba, haciéndolos anhelarlo. 83. Ahora, ustedes entran en esto. Entonces ustedes tienen vida eterna. Ahora, ¿qué sucede? Son las arras. ¿Cuál es el pago inicial de algo? Si yo vengo a ustedes a comprar un carro, yo digo, ¿cuánto vale ese carro? Ustedes dicen, este carro, hermano Branham, le cuesta $3,000. ¿Cuál es el pago inicial? Pues yo se lo daré por $500. Muy bien, aquí están los $500. Yo le traeré el resto de ello a usted alguna vez, en cuanto pueda. Usted reserve el carro. Yo le doy $500. Esas son las arras. ¿Es correcto eso? Ahora, retengan eso. Son las arras. Es el pago inicial. Después de que fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa. El Espíritu de la promesa. Después de que fuisteis sellados. ¿Qué es? ¿Qué es el sello de la promesa? ¿El Espíritu Santo de la promesa? ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida? 84. ¿Qué es? Es el pago inicial. Y hermano, predicadores, si este es el pago inicial, ¿qué va a ser cuando todos lleguemos allá? ¿Qué va a ser? Si esto que gozamos ahora y nos ponemos tan contentos al grado, yo he visto hombres de 90 años que apenas suben. Yo vi a un anciano predicador que se levantó una noche. Él salió, él dijo, así, saliendo a la plataforma. Y yo dije, ¿ese anciano va a predicar? Él dijo, pues bendito sea el Señor. Un anciano hombre de color tenía puesto un saco de predicador muy grande y largo. Yo dije, ¿por qué no dejaron que alguno de esos jóvenes predicadores predique? Ese anciano, ¿cómo puede predicar alguna vez? Él dijo, pues, dijo él, hermanos, dijo él, hoy he estado oyendo a los hermanos predicar todo el día, dijo él, acerca de lo que Jesús hizo en la tierra. Yo voy a decir lo que él hizo en el cielo. Él dijo, voy a tomar mi texto esta noche de Jod 7:27. Dijo, cuando fue muy allá atrás, antes de la fundación del mundo. Dijo, cuando él dijo que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Comenzó de esa manera. Dijo, ustedes saben esto. Allá sucedió algo, allá atrás. Él dijo, ustedes saben.
y él empezó a traer lo que sucedió en el cielo. Él lo trajo por el arco iris horizontal en la segunda venida. Más o menos en ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre él. Ahora, ellos tuvieron que guiar hasta allí al ancianito. Él tenía alrededor de 95 años de edad. Él estaba así, todo encorvado, y solo con una franjita de pelo. Ustedes saben, así salió allí y él empezó a predicar. Dijo, ¡viva! ¡Aleluya! ¡Gloria! Empezó a brincar así de arriba abajo. Dijo, ¡oh, ustedes no tienen suficiente espacio aquí para que yo predique! Y se fue por el piso así, tan rápido como él podía. Y esas solo son las arras. ¡Oh, 85! ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¡Oh, aquí hay un buen lugar! Permítanme leer el versículo 1 del siguiente capítulo. ¿Puedo? ¿Está bien? Digan amén. La congregación dice amén. Muy bien. El versículo 1 del capítulo 2, rápidamente. Escuchen. Vosotros que estabais, ustedes, y él os dio vida a vosotros. Cuando una, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Qué significa dio vida? Vivificado, casi muertos, pero él les dio vida a ustedes con solo el pago inicial. ¿Qué será cuando a ustedes, realmente les paguen sobre todos los dividendos? Oh, con razón, Pablo, arrebatado al tercer cielo, dijo, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Qué va a hacer eso? Hablar de gozo inefable y lleno de gloria. Uy. Ustedes que en un tiempo estaban muertos en pecados y delitos, él les dio vida juntos por medio de la sombra de la sombra de las sombras. ¿Qué va a hacer cuando ustedes lleguen a la sombra de las sombras a la sombra? Luego la sombra al riachuelo, el riachuelo al río, el río al océano. 86. ¿Y qué es cuando ustedes estén bien allá en redención con un cuerpo nuevo? Ustedes han vuelto a ser completamente un hombre joven de nuevo o una mujer joven. Ustedes ya nunca van a morir. Y ustedes miran hacia abajo a la tierra y piensan, yo pudiera disfrutar de algunas uvas y de un poco de buena agua fría, pero ustedes saben, yo no lo necesito aquí. Pero algún día Jesús vendrá y este cuerpo angelical, esta teofanía en la que estoy viviendo, ya no vendrá por medio del vientre de una mujer, ya no vendrá por medio del deseo sexual, pero debido a que él nació sin deseo sexual, yo seré resucitado sin él, y él hablará algún día, y los muertos en Cristo resucitarán. Y ese cuerpo en el que una vez viví, resucitará a ser un cuerpo glorificado, y caminaré, y hablaré, y viviré, y disfrutaré. ¡Aleluya! Viviré a través de las edades eternas que han de venir, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¡Uy! Allí lo tiene, hermano. Ese es el Evangelio. 87. Por esta causa también yo, Pablo, simplemente diciendo ahora lo que él es, leeré el resto de esto y luego oraremos por los enfermos. Hasta la posesión. Estas son las arras hasta la posesión para alabanzas de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, oí que ustedes creen estas cosas, oí que ustedes realmente creen en predestinación, vida eterna y salvación y demás, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos, santos. No ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Conocimiento de él. Solo sigue revelándose él mismo a ustedes todo el tiempo.
creciendo de gracia en gracia, de poder en poder, de gloria en gloria, no retrocediendo, pero de gloria en gloria, sigue avanzando. Yo seguiré orando por ustedes. Los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado vivir. Continuamos con la lectura. Adopción, parte 4, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos. Hermana Margarita, en los párrafos 88 al 94. Sí, hermanos, continuamos. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Adopción, parte 4, párrafo 88. Ustedes saben. En la Biblia dice que ustedes eran ciegos y no lo sabían. Pero aquí Pablo dijo, yo voy a orar para que los ojos de vuestro entendimiento, ustedes entiendan con su corazón. De eso es que está hablando. Ustedes miran con su ojo, pero ustedes ven con su corazón. Ustedes saben eso muy bien. Que el Dios de gloria, veamos, el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supermiente grandeza de su poder para con nosotros. Entre paréntesis, fío. Ellos dicen que el poder se ha ido. El poder ni siquiera ha llegado todavía. Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, entre paréntesis, vosotros los que habéis creído a la operación del poder de su fuerza, yo solo ruego que Dios derrame su poder sobre vosotros. ¿Ven? Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre principados, autoridades, poder, señorío, y que sobre todo nombre que se nombre. ¿Por qué? No es mejor que no. Nosotros en verdad pudiéramos tomar el resto de la noche en eso. Todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Párrafo 89. ¿Cuál es? Todo a cual es todo nombre. ¿Todo nombre? Todo nombre de toda persona que lleva el nombre de qué. Entre corchetes la congregación dice de Jesús. Todo el cielo toma el nombre de Jesús. Toda la iglesia toma el nombre de Jesús. Todo toma el nombre de Jesús. Porque es el único nombre que Dios haya tenido. Él es llamado Jehová, Jehová Jiré, el sacrificio provisto por el Señor. Jehová Rafa, el Señor que te sana. Jehová la bandera del Señor Manasés. Y Jehová diferente es Jehová. Él es llamado la estrella de la mañana. Él es llamado Padre. Él es llamado Hijo. Él es llamado Espíritu Santo. Él es llamado Alfa. Él es llamado Omega. Él es llamado Principio. Él es llamado el Fin. Él es llamado el renuevo. Él es llamado, él simplemente es llamado toda clase de título. Pero él tenía un nombre. De eso estaba hablando Mateo. Cuando él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en nombres, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es nombre, no es un nombre. Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre, es un título para un nombre. Es un nombre de tres atributos que pertenece a un solo Dios. ¿Cuál era su nombre? El ángel dijo, llamará su nombre, entre corchetes la congregación dice Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Esa es la razón de que todos ellos bautizaron de esa manera en la Biblia. Así es como San Agustín bautizó al rey de Inglaterra, como
como 150 o 200 años después de la muerte de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Muy bien. Párrafo 90 ahora. Sobre principados, autoridades, poder, señorío, que todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a Iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, si mi cuerpo tiene el poder sobre todas las cosas, entonces lo que mi cuerpo es lo que yo soy. ¿Es correcto eso? Eso es lo que yo soy. Así es como ustedes me conocen. ¿Es correcto eso? Pues, entonces, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús, porque Él era la plenitud de la Deidad corporalmente. ¿Es correcto eso? Y todo lo que Jesús era, Él lo derramó en la Iglesia. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Párrafo 91. Oh, cuánto amo eso, cuánto amo eso. El otro día yo estaba leyendo un libro que fue escrito acerca de un viaje que hice para ministrar en África. Nunca antes lo había leído. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro Un profeta visita África? Allí estaba mirando a un muchachito indio. ¿Cuántos vieron esas fotografías? Yo oí a cierto evangelista, había estado orando por los enfermos como por 15 años o más. Él dijo, yo nunca he visto un milagro ser hecho en mi vida. Él dijo, yo he visto personas que dijeron que tenían dolores de cabeza, sanaron. Yo he visto personas decir que tenían dolor de estómago, sanaron y demás. Pero un milagro, algo que creó e hizo algo. Yo pensé que ese muchacho debería haber estado allá y visto eso. La pierna de ese muchacho indio era más o menos así de gruesa, una de ellas. La otra era una pierna normal, como la pierna de un ser humano. Y si ustedes se fijan, en su aparato ortopédico, allí está un zapato como de a 14 pulgadas o 15 pulgadas de alto, entre corchetes, 35 centímetros y medio, 38 centímetros de alto. Así tenía una placa de hierro en la parte de abajo de él. Su zapato estaba encima de dos varillas largas que estaban paradas. Él caminó hasta donde yo estaba parado. Lo trajeron allí arriba. Él tenía dos muletas. Él tomaba este zapato grande de hierro y lo bajaba así, pisando fuertemente. Yo miré a su pierna. Era más o menos así de gruesa. Párrafo 92. Ahora, esa gente es mahometana. Mahometano. ¿Se acordaron ustedes el domingo pasado cuando les leí lo que los periódicos tuvieron que escribir? Yo mismo lo tengo aquí. De África. Fue enviado a mí por nuestro misionero que regresó, el hermano Sticker. Allí está el artículo de cómo Billy Graham retrocedió en eso. Exactamente. Permitieron que los mahometanos los empujaran directamente al mar. ¿Qué pasa? Los misioneros están dejando el campo. ¿Cuál es el sentido que se queden más tiempo? Ellos simplemente están derrotados. Yo amo a Billy Graham y creo que él es un maravilloso hombre de Dios, pero con lo que Billy Graham debió haber sido atacado, es decir, espere un momento, si algunos de estos bautistas autoalmidonados les hubieran permitido hacerlo, yo creo que él lo hubiera hecho. Yo creo que Billy Graham es un hombre de Dios, pero si él hubiera dicho, esperen un momento, yo soy un ministro del Evangelio. Usted cree en el Antiguo Testamento y usted dice que Jesús no era nada más que un hombre, yo lo reto a un debate. Yo no creo en aceptar los retos del diablo, no señor, pero yo lo hubiera retado a él de regreso y dicho, juntémonos usted y yo soy un doctor en divinidad.
Billy Graham es un doctor en divinidad. Permítame retarlo en esto y permítame probarle que Jesús era el Cristo. Ahora, cuando se trata de sanidad divina, yo no poseo esos dones, pero nosotros tenemos unos hermanos que los poseen. Ahora, si usted quiere traer a esa gente allá, permítame tan solo llamar a uno de ellos, ahora al Robert o a alguien, que tenga un gran ministerio que realmente se meta allí, que vaya allá y luego, viendo lo que sucede, que diga, el cristianismo no es lo que ustedes piensan que es. Párrafo 93. Ahora, todos se sienten desilusionados porque él simplemente se fue y lo dejó. Por supuesto. Ahora, yo no creo en que el diablo le dé a uno un reto. Yo también lo he escupido en su cara así y me he alejado de él. Eso es correcto. Pero cuando llega a un punto donde Billy pudiera haber hecho a ese mahometano sentirse como una hierbita así. Él pudo haber tomado esa Biblia y tomar Isaías 9:6 y decir, ¿de quién estaba hablando él? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este del que él estaba hablando? ¿Quién era este profeta? ¿Quién era este Mesías que había de venir? Muéstreme dónde se produjo el mismo en Mahoma. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muéstremelo en Mahoma, o como clamó él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, y demás. Muéstreme por medio de su propia palabra, su propio testamento, pues él le hubiera ganado tanto a este mahometano al grado que él no hubiera sabido dónde estaba. Eso es correcto. Párrafo 94 para terminar. Pero cuando el periódico tuvo que darse vuelta, eso es lo que hirió, lo que hizo saltar mi corazón. Cuando decía allí, aunque Billy tuvo que retroceder e hizo una retirada, ¿cómo puede decir los mahometanos que no era correcto? Dijo, cuando el reverendo William Branham en Durban, Sudáfrica, en milagro tras milagro, indiscutiblemente poder divino, cuando 10,000 mahometanos se postraron sobre sus rostros a la vez y rindieron sus vidas a Jesucristo, absolutamente ellos saben al respecto. Esos fundamentales saben al respecto. No me digan, una vez hubo uno que vino a Jesús y dijo, Rabí, ustedes saben que él era un fariseo. Dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo sabemos, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nosotros entendemos, lo sabemos, pero simplemente no podemos confesarlo. ¿Ves? Porque si lo hacemos, pues seremos echados de nuestra iglesia, ¿ves? Perderemos nuestro prestigio. Y así que Jesús dijo, empezó a decir que él debía nacer de nuevo. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Y para concluir, adopción parte 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Hermana Janet, en los párrafos 95 al 101. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje de adopción número 4, párrafo 95. Sobre ese muchacho mahometano, cuando él estaba parado allí está su fotografía. La cama no toma una mentira. Allí está él, parado allí, una pierna un tanto así más corta, como 14 pulgadas, que la otra, parado sobre ese zapato de hierro. Le dije a él, yo dije, ¿habla inglés usted? No, señor. ¿No podía hablar inglés? El intérprete dijo, él no habla inglés. ¿Cuánto tiempo ha estado así? El intérprete le preguntó, desde el nacimiento. ¿No puede mover la pierna en lo absoluto? No, señor.
¿Cree usted en Jesucristo? Dijo, yo soy maometano. Yo dije, ¿aceptará a Jesucristo si él lo sana? Yo aceptaré a Jesucristo como mi salvador si él me sana. Si él sana esa pierna llega a ser como la otra, ¿lo aceptará a él? Lo haré. Párrafo 96. Bueno, Dios, ¿qué harás tú? Esto es lo siguiente. Todas las preguntas fueron contestadas. Hermano Mike, esa es la sensación. Yo esperé solo un momento para ver lo que él iba a decir. Yo miré allá y vi al muchacho yéndose, caminando, como al lado de las paredes, así. Yo dije, ¿cuántos de ustedes maometanos lo aceptarán? Aquí está un muchacho maometano. Mírenlo a él. Pónganlo de pie allí arriba. Yo dije, ¿ustedes, doctores, quieren verlo a él? Allí está él para... Oh, uno sabe dónde está entonces, ¿ven? Uno sabe dónde está parado. Nadie... Allí estaba él. Yo dije, cruce caminando hacia acá, hijo. Y ellos lo trajeron aquí. Venía él. Entre paréntesis, talún. Yo dije... Parece como 12, 14 pulgadas más corta, más o menos así. Sí, yo dije, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, puede sanarlo. ¿Lo creerán y lo aceptarán a él como salvador personal? ¿Ustedes, maometano? Miles de esas manos negras fueron levantadas por todos lados, así. Bueno, Señor, ahora es el tiempo. Yo dije, Padre Celestial, si tú alguna vez has respondido, respóndeme ahora. Esto es para tu gloria. Esto es para ti. Yo ruego que tú sanes a este muchacho. Yo solo oré por él así. Yo dije, quítese su zapato. Él me miró muy extraño. El intérprete, yo dije... Quítese su zapato. Él se lo desató, porque yo ya había visto esa visión, lo que iba a suceder. Él se quitó esa cosa. Cuando él lo puso atrás y caminó ahí hacia mí, ambas piernas igual de normales, ambas caminando como nuevas. Yo dije, ¿quiere caminar de acá para allá? Él comenzó a llorar así, yendo de acá para allá. Él no sabía qué hacer. Caminando así, él dijo, oh, Alá, Alá. Yo dije, Jesús, Jesús, oh, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, Jesús, Jesús. Así yo dije, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? 97. Julius es... Escape. ¿Cuántos lo conocen? ¿Ha venido el hermano Escape aquí a la iglesia? Acaba de ir a Alemania, dijo un momento, hermano Branham, un momento para traer un fotógrafo rápidamente. ¿Puedo tomar su fotografía? Yo dije, tómela. Camine aquí, ponga su zapato aquí. Él se paró así y tomó la fotografía del muchacho allí, con ambas piernas tan normales y derechas como pudieran estarlo. Allí estaba su zapato, el aparato ortopédico, así. Yo dije, ¿cuántos de ustedes, maometanos, ahora rechazan a Mahoma como profeta? ¿Y creen que Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptan a él como su salvador personal? 10,000 manos fueron levantadas en el aire. Aleluya. Ellos no quieren un... Párrafo 98. Ellos tratan de mantenerlo oculto porque somos santos rodadores. Nos llaman ellos. ¿Ven ustedes? A pesar de eso, Dios
se está moviendo. Él está colocando a su iglesia. Él está haciendo mucho más abundantemente de lo que aún pudiéramos hacer o pensar. Él es tan Dios esta noche como Él siempre lo fue. Así que, amiguitos, permítanme decirles algo ahora mismo. Mi querida gente preciosa, ustedes aquí, este país, en este país y los otros en los países de las cintas, los cuales estarán en ultramar y donde quiera que ustedes estén, no tengan temor. Todo está bien, Padre Dios. Desde antes de la fundación del mundo, sabía todo lo que sucedería. Todo obra para bien. Lo aman, mantengan bien su corazón. Párrafo 99. Y recuerden, cuando este respiró pase de esta vida a ustedes, ancianos, o ustedes jóvenes, y ustedes, madres, cuando vean a sus pequeños bebés, a esa pequeña niña, bebé, que murió cuando ella ni tenía 8 días de nacida o 5 días de nacida, ella será una hermosa mujer joven cuando ustedes la vean. Ese anciano abuelo estaba todo encorvado, que él apenas podía ver por dónde iba. Cuando ustedes lo vean, abuelita, él será un joven fino, bien aparecido, tan joven como de 20 años de edad, en el esplendor de la juventud. Y él será así para siempre. Ustedes pueden tocar su mano, usted puede darle la mano con él, usted lo va a abrazar a él, pero él no será marido, él será hermano. Oh, hermanos, él será mucho más grande que marido. Piense usted que usted lo amaba, seguro que lo amaba, pero ese era filio. Esperen hasta que reciban ágape. Esperen hasta que ese verdadero amor divino tome efecto y entonces vean qué es. Esto aquí solo es como un basurero en brasas. No es bueno, no hay nada en ello. Lo único que les aconsejo que ustedes hagan ahora es esto, mis amigos. Párrafo 100. Un poquito después, ¿les gustaría que yo continúe con esos otros 2 capítulos alguna vez? El Señor, yo tengo que descansar un poquito antes de Chautauqua. Ahora, yo no puedo predicar estas cosas en estas reuniones. Hay demasiada creencia diferente, ¿ven? Esto es nada más a la iglesia, ¿ven? No puedo, tengo derecho de predicar aquí cualquier cosa que yo quiera. Este es mi tabernáculo, ¿ven? Y yo les estoy diciendo esto a ustedes. Ahora, yo creo que esas personas son salvas. Sí, Señor. Yo verdaderamente lo creo, pero oh, ¿cuánto más es caminar cuando uno sabe por dónde está caminando? ¿Cuánto más saber? Simplemente saber lo que uno está haciendo. ¿Ustedes ven ustedes? En vez de irse tambaleando, tropezando, parémonos en la luz y andemos en luz y sepamos en qué dirección vamos. Eso es verdad. El Señor sea con ustedes. Párrafo 101, para terminar. Y ahora, si cada uno de ustedes aquí no ha sido colocado en posición, ustedes quizás no sean nada más que una ama de casa, pues ustedes dicen: hermano Branham, yo nunca he hecho nada en mi vida. Yo no soy predicador. Pues quizás Dios los trajo aquí para criar una familia de niños. De esa familia de niños quizás salga otra familia de niños. ¿Qué será un predicador que enviará 1 millón de almas a Cristo? Ustedes tenían que estar aquí. Ustedes están aquí con un propósito. ¿Sabían ustedes eso? Pues ustedes dicen,
todo lo que siempre hice fue grabar sobre esos terrones. Y yo salía cada noche, no sabía cómo mantener a mis niños. Yo miraba a los pobres muchachitos sin zapatos, me he sentado y llorado. Yo tengo una carreta y yo soy mamá. Íbamos a la iglesia. No se preocupe, hermano. Usted solo diga, siga amándolo a él. Él tiene un propósito para usted. Usted solo quédese tal como es. Solo siga adelante, ¿ven? Quizás usted nunca predique un sermón, pero usted pudiera ser el bisabuelo de uno de los que lo hará. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Adopción, parte 4, Jeffersonville, Indiana, 220560. Hermana Eddie, continúe en los párrafos 102 al 106. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, adopción número 4. Párrafo 102. ¿Sabían ustedes que Dios le dio crédito? Veamos ahora, ¿cuál era su nombre? A Leví, de pagar diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham, cuando Melquisedec se encontró con él. ¿Cuántos saben eso? Y veamos. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Leví, el cual fue padre, abuelo, bisabuelo, cuando él estaba en los lomos, en la simiente de su bisabuelo. La Biblia le dio crédito a él por pagar diezmos a Melquisedec. ¡Oh, hermano! ¡Oh, estoy! 103. Había un pequeño inglés que fue convertido una noche allá en Inglaterra. Él dijo, estoy tan contento. Sí, tan contento de saber que eso es verdad. Y algún día glorioso, yo no sé cuándo será ese día, pero sí, esa fue una visión. Yo no digo que yo estaba aquí. Recuerden, siempre tengan esto en mente, que los que tengan las cintas hagan lo mismo. Ya sea que yo estaba en una visión o arrebatado en el espíritu, yo no sé. Pero fue tan real, así como agarro a mi hermano Neville así, así de real. Y yo podía mirar y hablar con esas personas. Y allí estaba mi princesa, primera esposa. Ella no gritó, mi esposo. Ella dijo, mi querido hermano. 104. Allí estaba una muchacha con la que solía salir hace años. Quizás algunos de su gente están sentados aquí. Alice Lewis de Utica. Una muchacha cristiana real, muy fina. Se casó un poco tarde en la vida y tuvo su primer bebé y murió en el parto. Alice Lewis. Yo entré en la funeraria para verla. Yo apenas había entrado a casa. Oí que ella había muerto. Caminé hasta allá. No había nadie en el cuarto. Yo dije, hay una mujer aquí, la señora. Su nombre era Enmerke. Y ella se casó con un buen muchacho cristiano. Y era una buena muchacha cristiana. Yo anduve con esa muchacha por todas partes. En toda clase de lugares y todo. Y solo éramos adolescentes. De 18, 19 años de edad. Por donde quiera, una buena cristiana. Nunca conocí nada acerca de ella sino cristianismo genuino. Y yo era un pecador. Pero yo salí con ella. Yo entré. Y su esposo era un cristiano nacido de nuevo. Un verdadero hombre. Y yo no sabía. Yo sabía que ella había muerto. Había visto en el periódico. Y yo fui allá y ellos me dijeron. Yo fui allá donde Kut. Y yo dije, ¿tienen ustedes a la señora Enmerke? Él dijo, Billy, ella está allí en el cuarto. Yo entré allí y me paré allí al lado del ataúd. Yo pensé, Alice, yo he estado en los más oscuros calabozos. Yo he estado en caminos oscuros. Tú y yo hemos caminado juntos por los caminos y al otro lado junto al río, cuando solían tener los barcos teatros. Nos sentábamos allí y escuchábamos a ese órgano de vapor tocar. De arriba abajo por las calles. ¿Qué dama eras tú? ¿Cómo le doy gracias a Dios por tu vida? Descansa, mi querida hermana. Descansa en la paz de Dios. 105. Y la otra noche en la visión, allí venía ella corriendo hacia mí. Ella dijo, mi bendito hermano. Y me abrazó. Oh, hermano y hermana. Me ha cambiado.
Yo ya nunca más podré ser el mismo. Es tan real, es tan real así como los estoy mirando a ustedes, así de real. Así que no hay temor. Yo quizás muera antes de que termine la noche. Yo quiero criar a mi muchachito que está allá atrás, Joseph. Yo quiero verlo en el púlpito, cuando yo pueda tomar esta Biblia, cuando yo llegue a un punto en que yo vea a Joseph en el púlpito predicando como un joven lleno con el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu de Dios sobre él. Y yo creo que él va a ser un profeta. El día en que yo lo vi 6 años antes de que naciera. Ustedes recuerdan que yo les dije que él iba a venir. ¿Recuerdan lo que lo llamé allí al otro lado del altar? No sabiendo lo que yo estaba haciendo, dedicando bebés, yo dije, Joseph, tú eres un profeta. 106. Y el otro día, parado afuera en el patio, él vino hacia mí y él dijo, papá, ¿tiene Jesús una mano como la tuya? Y yo dije, pues sí, hijo, ¿por qué? Él dijo, yo estaba sentado en mi bicicleta esperando a que Sara, esa es su hermanita, viniera a casa de la escuela. Estaba sentado allá afuera. Yo no lo dejo andar en el camino. Él estaba sentado atrás así y dijo, yo miré hacia arriba y dijo, cuando lo hice, había una mano como la tuya, con una manga blanca suspendida sobre mí. Y dijo, se fue hacia arriba, dijo. ¿Era esa la mano de Jesús subiendo? Yo miré a la madre me miró a mí. Fuimos a donde la señora Wood, donde quiera que ella esté sentada aquí. Lo interrogamos de arriba abajo y de toda forma que pudimos. Fue una visión. Él la vio. Cuando yo pueda ver el tiempo del pequeño yo separándose. Yo espero que yo viva para verlo casado, si Jesús tarda. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Vamos a concluir con este glorioso mensaje. Adopción, parte 4, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 107 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a concluir con el mensaje. Adopción, parte 4, párrafo 107. Yo soy un hombre viejo. Las barbas canosas están aquí alrededor de mi cuello. Yo quiero enviar 2 o 3 millones más de almas a Cristo, si puedo hacerlo. Es mi determinación de predicar el Evangelio a todo rincón de la tierra. Sí, Señor, así que con la ayuda de Dios lo voy a hacer. Así que cuando yo pueda ver ese tiempo venir, hermano Mike, yo puedo mirar el tiempo en que mamá, Mera, yo la llamo mi amor, ¿ve? Ella está, estamos envejeciendo, veo su cabello volviéndose canoso y veo que estamos partiendo, desvaneciéndonos. Rebeca, su maestra de música me dijo la otra noche, dijo, oh sí, ella continúa así, hermano Branham, dijo, es difícil decir qué hará ella, ¿ve? Progresando en música, quiero que ella y quiero... Quiero a Sara en el órgano, o a Becky en el piano. Yo quiero a Joseph en el púlpito. Aston, alguna noche, viniendo por el camino y que yo pueda mirar allí, ver a mi muchacho parado allí, ungido con el Espíritu Santo, predicando este mismo evangelio. Yo quiero tomar este viejo libro y decir, hijo, aquí está, es tuyo, tú párate con él, no te comprometas en una palabra, tú quédate con ella, querido, no lo hagas, no importa, a mí no me importa quién esté contra ti, quién está en contra, Dios estará contigo, tú predica cada palabra exactamente como está escrita allí, y papá te verá al otro lado del río, yo quisiera abrazarla y tomarla en mis brazos, a mi esposa y cruzar el Jordán. Hasta ese tiempo, Dios, permíteme quedarme en el campo, leal, permíteme. No me importa cuál es el costo o cuánto, qué haga yo, o esto, aquello, lo otro. Permíteme quedarme leal y fiel a la palabra del Dios viviente. Y cuando ese día venga y yo cruce hacia allá,
y yo pueda mirar el otro lado y decir, allí están ustedes, oh, mi precioso amigo, mi precioso hermano, mi preciosa hermana. 109. Joven predicador, entre en el campo, permanezca en el puesto del deber. Todos ustedes predicadores, jóvenes y cosas, no se sienten sin hacer nada. Salgan allá y ganen un alma. Hagan algo, actúen, muévense, no se detengan. Predicadores jóvenes allá, Dios bendiga su corazón. Él me recuerda cuando yo tenía más o menos esa edad. Yo creo, y quizás un poco más joven que él. Yo solamente tenía como 20 y tantos años cuando coloqué esa piedra angular allí. Yo recuerdo que yo solía usar un saco azul y un par de pantalones blancos. Y me paré allí y coloqué esa piedra angular hace como 31 años. ¿Ven? ¿Qué edad tenía yo? Yo era tan solo un muchacho parado allí colocando esa piedra angular. Yo no me he comprometido en una palabra. Yo la he guardado exactamente de la manera en que coloqué esa piedra angular. Allí está mi testimonio que yace allí, donde yo lo escribí en la hoja de la guarda de la Biblia. Y la rompí y la puse en esa piedra angular. Y todavía está allí. Y que sea escrito en las páginas de la palabra eterna de Dios en el cielo. Permíteme permanecer fiel hasta el fin. Párrafo 110. Inclinemos nuestro rostro ahora solo un momento para orar. En el cierre de esta noche, cierre de estos, un capítulo, lo cual no está justificado. Ustedes deberían tener el otro. Como el siguiente adelante y coloca la iglesia en su lugar. Yo se los traeré a ustedes alguna vez, si Dios quiere. Yo ahora tengo que descansar un poco, ahora, antes de que vaya allá a Chautauqua, a otra gran reunión. Luego de allí cruzo a Oklahoma. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Adopción, parte 4. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a despedirnos sin antes de anunciar para el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura de nuestro siguiente mensaje, ¿A quién iremos? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de junio del año 1960. Estaremos muy atentos del día de mañana. Vamos a despedirnos. Muchas gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, cómo nos instruyes, cómo nuestros profetas vivieron, oh Padre amado, y cómo nuestro profeta gentil, que vino a revelar los misterios, tuvo que pasar, Señor, en visiones. Oh, Padre amado, qué glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a sus siervos, los profetas. Razón que dijiste, oh Padre amado, en Habacuc 2:14, que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh, Padre amado, qué perfecto eres tú, Señor, conforme a tu palabra. Oh, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por este privilegio, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, Padre amado. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con la lectura y este compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo lo permite. Mañana nos conectaremos. Bendiciones. Dios les bendiga. Salud. 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 Dios los bendiga. Salud a todos. Bendiciones. Salud. Salud a todos. Dios les bendiga. Ahora podemos ver. Desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría.
material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido con nuestras rebeliones, fue molido nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, un pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que
sentí como Ruth, guiada por Noemí. Vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él. Con pacto eterno. Decidí amarlo y unirse a él. Con pacto eterno.